Alex, ¿nos escuchas? Sí. Están en vivo, compañeros. Como nadie hablaba. Buenas noches, comunidad. Buenas noches, Magdalena. Traemos un envidillo ahí para vacilar un rato y hablar paja. Qué bueno, qué bueno. Hace días no hacíamos nada de esto. Tenemos Yo rato. estoy en el lado oscuro, entonces por eso no me ven. También, Dave, se Está pasó a la oscura desaparecido. también. Sí, estoy en el lado oscuro. O como me dicen mis amigos, estoy como trabajando como la tía. ¿Y qué? ¿Cómo les ha tratado este Bueno, inicio de no, sí, hay que año? hacerlos así. Muy A bien, ver, muy bien. Magdalena. ¿Sabe cuál tengo ahí? Tengo el de Bumblebee, pero no lo he sacado ese porque es muy chiquitito. Ah, sí, mira qué lindo, sí. Sí, yo los vi aquel día en las fotos. Sí, es como para hacer este, así, en un Skyward. Correcto. Se Oh. acaba de conectar el chichito que ya está listo con la camarita. Está Checho ya, Ahora súper sí. conectado. Sí, Magdalena, vea qué bueno, vea qué bueno. ¿Sabe qué es lo que no me gusta de ese bombo? Magdalena, que es muy grande, ¿verdad? Lástima que Muy no lo hicieron más grande. chiquitito. O sea, lo Sí. hubieran hecho más chiquitito. Por eso no lo he sacado de Blizzard. No lo he sacado de Blizzard Sí, yo. porque lo veo muy grande. O sea, para ponernos a la par de esos, ¿verdad? Sí, Pero sí. esos te quedaron geniales, Magdalena. Geniales. Eso es Sí, no, súper. para Eso apenas es genial. hacer un dioramilla con Pero Metroplex o el Omega, ¿no? Blaster, Ahora sí. qué bonito le quedó el Blaster. ¿Esos Sí. cuáles son? Esos son estos que son los mini. Ah, los del Rey. Ah, los del Esos, Rey, esos. sí. Los que venden en el de la en el supermercado de la Corona. Los del Little Bueno, World, los del Little World. Para no Y dar este. publicidad, dicen. Sí. Y Sí. este, Dave Mucha McDaniel los publicidad agarra y gratis. McDaniel los customiza y hace diferentes personajes. Ya lleva varios McDaniel. Muy Está, bonito. está, está. Son muy bonitos. De hecho, es muy curioso ese molde porque hay varios reinterpretaciones de ese molde. De hecho, lo puedes Sí. conseguir un poquito más grande. Otro versión llavero. Otro más grande, como de 12 centímetros. Y esos Ah, ¿en serio? ¿Así chiquitines. de hule? Es el mismo molde, nada más que va variando por tamaño. Pero hay unos de ellos que, como el Optimus, que les cambian la varía en la mano. Como que la mano está abierta, la otra la tiene cerrada, otra trae Sí, el es que la tenía rifle. abierta. Entonces, es curioso porque nadie sabe dónde salió ese molde, pero lo han explotado en diferentes escalillas. Son de los más currongos, a mí me Sí, encantan. sí, 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 sí. Lo que no sé es No, no, y qué es que, costume, digamos, qué si vos costume le los haría pones usted con a un un Grimlock, Metroplex por o un ejemplo. Omega. Sí. Mira, sí, ¿dónde estará Greenlock? ¿Qué se habrá Un hecho? custom day, no sea la corona. Sí, porque si vos agarras todas esas figurillas y las pones con un Metroplex, un Omega o un Scorpion, más se ven bonitas. Ah, claro. Tiene buen Se tamaño. ven bonitas. Sí, tiene un tamaño adecuado para esa escala. Sí, para los O nos titanes. hacen unos titanes más grandes para ponerlos con los Masterpiece o usamos estos. Sí. Y ese Green Block hay en grande. Yo tengo el grande que es así. Y Ah, ¿de verdad? también está este Snarl, creo que es el que no. Slush. Slush es el que está también en ese mismo tamaño. Pero el que lo fabricó solo sacó esos dos dinos y listo. Y es curioso porque como han sacado esas mismas figuritas en diferentes tamaños, solo Grimlock lo han sacado, los demás no los Sí, quieren sacar, pero lástima. el molde sí está. Lástima, porque de todos estos, digamos, el que veo más, como más limpio, más detallado, es ese Grimlock. Si sacaran los otros Dinobots, sería una pegada. Sí, Sí. claro. Sí, son muy Buenísimos bonitos. quedarían. Sí. Muy bonitos. Y don Diego, ¿qué nos cuenta, don Diego? De compas aquí, recién casi llegado a la casa y todo. No, no, así Bien, andamos casi que todos, yo creo.
¿Cómo, cómo? Así andamos casi todos, apenas llegando. Sí, no, y apenas me bañé y de todo, y voy a meterme a hablar un poco con ustedes y todo. A tertuliar un rato. Sí, Está buena, exactamente. buena. El compita mío Gustavo Vargas ahí vi que comentó, entonces puso saludos desde Heredia, les manda saludos. Qué bueno, Sí, Gustavo. Sí. bien. Ya para mañana tengo que ir a traer un pedido que le había hecho a Cali. Ya Ajá. me llamó, me dijo que ya habían llegado el pedido y todo. El Ah, mira, conforme qué bueno, qué bueno. ¿Cuál, perdón? G1. Ah, Son de los G1. exactamente, la cámara, ¿cómo se llama? Reflector. Reflector, sí, ¿cómo se llama? Wheeljack. Ajá. Y tres más, totalmente son cinco. Ya Ah, qué bueno. Cari ya me puso el mensaje, ya habían llegado y a todo. Qué bueno, qué bueno. Sí, ya. Y Ya se nos... especialmente el reflector, porque ha costado conseguírmelo y a todo. Y el que Sí, me hace hay unos que sí falta cuestan mucho ya para material. ya terminar toda la cole es cuerpo, ¿no? En G1. El Exactamente, G1, como tal. sí, porque la vez pasada un chaval lo puso ahí en Facebook que estaba vendiéndolo. Me contacté y de todo. Y madre, sí, yo lo llevo a Torrijos. Totalmente, entre el amor me dijo que iba a llevarlo de todo. Ya nos pusimos la hora y de todo. Llegué con la plata y llegué con todo. Y me puso un mensaje, madre, y ya lo vendí. Ah, no, qué Imagínate. madre. Y No pagó el yo viaje me ni nada. puse, imagínate cómo me puse. Y llegué a la casa mejor tragar agua para que se me bajara el pichón que tenía y de todo. Y ¿Cólera? qué madre. No, eso no se hace, sí. Decía, oye, imagínense que en lugar de decir, madre, ya lo tengo negociado por otra parte, dame chance para otro día o algo así. Imagínense, me hizo pedir permiso al trabajo y todo. Ir hasta Tres Ríos y de todo, y a lo último, no No, era eso. no, no se hace eso. Ah, pues Jamás. ya solo por dicha, solo ese, para terminar. ¿Lo está Y es haciendo por que catálogos? y yo lo que estoy haciendo es que ya tengo colección completa, pero tengo algunos sin caja y otros con caja. Y ahora es lo que estoy tratando, lo que no tengo con caja, lo estoy consiguiendo con caja. Y los que tengo con caja, suelto. Consiguiendo los abiertos. Exactamente, sí. Cuando es completa, ¿es por año o todos los americanos o en qué sentido? Y americanos. Y como aquí tengo algunos, enseñar. Dale, dale, para ver. ¿Me ven ahí? Sí, qué bonito. Sí, sí, Tenemos sí, a sí. Trax, Ahí está Jazz, Trax. Sunstreaker, Red Alert, Sideswipe, Voice. Trailbreaker, ahí van todos. Sí. Vea, hasta Air Rise también. Esa es la versión roja de Sub. O la versión azul. Sí, tengo los dos. Está el azul. Ah, qué lindo. Sí. Y ese me costó conseguirlo. Y después el caja que El lo rojo. tengo en rojo. Ah, sí, Y mira. entonces ¿qué eres? El rojo abierto y el azul en caja. Exactamente. Ya. Qué Sí, y bonitos. ahí esos dos ya los tengo terminados. Sí, ahí está en caja y abierto. Ah, sí, mira. Ahí tengo y todo.
están Y los hay óptimos. algunos ya abiertos, ¡Ay, ya mira qué todo. bonito Mega! Ahí está Omega Megatron. cachonchito. Conway. ¿Ese Charmander. Megatron tiene la empuñadura negra? ¿O café oscuro? Café. Sí. Ah, cafés. Sí, exactamente. Ah, es el que me hace falta de las tres variantes de Dígase, precisamente a qué horas paso por ahí, dígale. Megatron. No, no, y está carito esa variante. Andan Ajá, el 250, puño café. $300. Ajá. ¿Cuánto, Sergio? Entre 200 y 350, según la condición. Y es curioso porque cuando llegaron aquí nadie le da Nadie le pelota. hacía tiro. Pero ahora dice son de los más caritos. Qué Y raro, ¿verdad? ahí está Metroplex, Ah, tanto está como Triton Metroplex. en caja y en suerte. Ah, en caja y afuera, sí, qué bonito. Exactamente. Qué De hecho, lindo. Ese tríptico tiene los ojos cromados, don Diego. sí, ya lo está. Ahí No, está no, que ese. va a hacer falta el carrito que está de Ajá. Ascendi. Perfecto. Ese Ah. tríptico es de la primera edición. Solo los de la primera edición tienen esos ojos cromados dorados. Los demás tienen un sticker Exactamente. amarillo. Este me lo había Primera edición lo tiene, conseguido, no la sé si primera ustedes edición se lo tiene pintado, acuerdan, ¿serio? La la primera tienda edición. Epic. No, la primera edición lo que tiene es un sticker cromado. Ah, ok. Y las siguientes son un sticker amarillo, pero todo sin gracia y todo feo. Lo mismo que el Metroplex. La primera edición del Metroplex tiene las caderas cromadas completamente y las siguientes, como las de Don Diego, que solo tienen la partecita superior. Esas son las reediciones de Metroplex. Ay, vea qué lindo a Computron. Ese es el preferido mío, desde Miras que, chiquitillo. vea, Diego, usted no sabe, pero yo había perdido una colección, o sea, mi colección Ajá. original de G1, que yo me Ajá. compré mientras trabajaba de adolescente. Esa colección yo la perdí. Y fíjate que de Computron yo pude conseguir, porque en ese entonces pues yo trabajaba ahí medio, iba comprando piezas, pero en Costa Rica no llegaban, a veces no llegaban las partes del centro de los combiners. Entonces Ajá. yo conseguía a Nosecone, conseguía Lightspeed, conseguía a Strafe y conseguía a Afterburner, pero Ajá. no podía conseguir a Scattershot y nunca lo pude completar. Y Y tendría que voy mandarlo otra vez. sí, pero no, ya después esa colección se me, bueno, le pasó un accidente ahí, pero no, no, esa Ajá. colección ya no la tengo. Pero era de mis preferidos. Yo quería hacer a Computron cuando eso. No, de hecho ese es el preferido mío. Aquí a mí desde el carajillo. Muy Mi bonito. mamá me lo regaló. Ah, con razón. Y de verdad, y ahí quedó el consentido mío. Sí, muy Entonces, bonito. pues dicen que esa versión de Optimus, transparente, Ay, vea. cuesta mucho conseguirla. Vea, Sergio, usted qué. A que me gustan los transparentes. ¿No ves? ¡Qué vacilón! Sí, Sí, es ese yo nunca lo había bonito. visto. ¡Ay, vea! ¡Qué lindo! Sí, está bien Sí, dice mi bonito. mamá que parece una cucaracha esto. No, no, Parece no que es. está hecho de hielo, parece que está hecho de hielo. Saludos, Sí, señores, buenas noches. ¿Todo bien? buenas Saludos. noches. Pura vida. Buenas noches. Pura vida, pura vida. ¿De ¿Quién es quién es usted? esa belleza ahí? Guillermo, Este, tal vez. óptimo. El compañero Diego Barbosa que nos está compartiendo ahí unas piezas, ¿no? Es qué bonitas. Ay, qué lindo. Está Oiga, hermoso, muy. usted sabe que yo tengo un puño transparente de Optimus, así G1. Yo decía, ¿este puño dónde salió? Porque venía con una Oiga. figurita mía. Pero hey, no, le faltaba un puño y viene con un puño transparente. Y yo, ¿de dónde salieron esos? Y ahora Oiga, que don veo Diego, eso. ¿lo tiene completo? Sí, lo tengo en caja y de todo. Qué Qué bien, qué lindo. toque. Oiga, Y Diego, sin si es arma. delicado, uno en caja y uno abierto. Sí. Mirá, qué chiva el cajón y todo, madre, qué Y rajado. Sí, el ve el arma cajón, es es que. transparente. Es transparente, sí.
No, es que lindo. Madre, qué lindo, qué envidia. Increíble. Madre de Ma, todo. pero es oficial porque a mí me han dicho que era una versión que yo, pero muy bien hechita, o si es original. A lo que yo recuerdo es que por ahí del 2010 sacaron estas varias versiones, pero sí eran knockoff, pero habían varias tonalidades, no solo la transparente, había una amarilla también y había una tercera, pero de todas la transparente era la más cotizada. Qué Pero lindo está. eso sí, eso es un knockoff de muy buena calidad, o sea, muy ajustadito las articulaciones. El hule no sé, ¿cómo se llama? No se deforma con el calor, no, no, esos eran de los buenos. Sí, eso es lo que me dijeron. Porque a mí me lo había conseguido Billy. Y me dijo hace más que lo cuidara mucho porque es un. Cuesta conseguirlo. Y sobre todo que son delicados, el plástico transparente siempre ha sido un dolor. Eso sí lo he visto. La Pero vez está pasada. mi único G1 que tengo y que lo conseguí de segunda porque me lo vendieron por ahí. Motormaster. Sí, Qué a bonito. Ah, Motormaster G1. No, es que bonito. Sí, los qué Optimus. chiva. La que bonito. Ese lo Yo conseguí de G1, yo segunda creo que yo ahí. solo tengo solo un Optimus, tengo G1. Yo tengo un Optimus G1 de el. Uno que es una reedición que sacaron del 70, del 25 aniversario, ¿fue? Sí, un Sí. G1 del 25 aniversario. Que venía con un CD, con los primeros 5 capítulos y con el cómic, con el primer cómic. Una copia del primer cómic que salió. Sí, por ahí lo tengo yo ese cómic. Es Sí, el sí. que tengo yo. Si lo pueden ver. Algo. Algo. Me lo. Mi mamá fue el primer transforme que yo tuve. El primero. Ese es Seagate. Exactamente, sí. Steelgate, Steelgate No, es. Steelgate. Steelgate, Exactamente, sí. ajá, qué bonito, sí. Yo lo tuve también ese y también lo perdí. Ese fue el primer transforme que yo tuve. Qué bonito. Y después de tan fiebre que me lo conseguí en cajilla y todo. Ah. Pero, don Diego, ¿ese es realmente el que usted tuvo o es uno que Ah, consiguió sí, más el adelante? primero que yo tuve. El Qué que está chiva. afuera es el primero que tuvo, sí. Exactamente. Qué Qué lindo, sí. bonito. Y estaba yo ahí, chamaquillo, que tenía como unos 10 o 12 años peleando. Y de ahí fue. El primero que me siguió. ¿Y está Y aquí enterito está. todavía? Aquí no está todavía. No, Mira, y de hecho, que ahí yo me yo. cuidara. De hecho, y era como. Y fue el primer regalo, y fue el único que pudo regalarme mi mamá. Para ese diciembre. O para mí fue el gran tesoro que me. Y el inicio de Claro, los conformes. imagínate. Qué Y de bueno. ahí Aquí fue. Encontré de esos Optimus, salió el transparente de Don Diego, uno Exactamente. blanco, completamente blanco, uno completamente negro, uno Este, el rojo. blanco es Ultramagnus. No, no, ese es el igual como usted lo tiene transparente, pero completamente blanco todo, todo. Ah, ya sé. Hay uno negro igual. Y hay uno rojo, completamente rojo, y el que conocemos siempre, el de rojo con azul, con gris. Sí, Qué chiva, sí. igual que el track. Yo he visto track también varios de varios colores. Amarillo, negro, rojo. Le saca jugo, sí. Hace molde. Sí, de por sí a Optimus le han dado durísimo. Sí. Siempre. Ah, sí, Optimus han sacado un montón también. Me acuerdo del de la Pepsi. Ah, El de ese es la muy PEC. bonito, sí. El que trae Yo ese le el que llevé trae, ganas creo que también siempre, es transparente, el que trae el pero iPod. Aquí está, ajá, ese también. véalo. Del iPod hay dos versiones, el rojo y el blanco. Vamos a ver.
Yo sé, la Pepsi lo quería, pero no, nunca lo conseguí. Ah, Véalo, madre, qué lindo, véalo, ahí está, sí. ahí Traigo se Jue. lo vende. ¿Y qué pasó con la Pepsi? ¿Diego? ¿Cómo? ¿Y qué pasó con la Pepsi? No, yo ya me lo pagué. Ah, la cambió. Oh, vea. La Eso es traición. cambié. Sí. Sí, como bien dijo, para poder montar diferente, lo que le conseguí fue la latilla. Qué No, es chiva, como así. sí. Yo tengo, bueno, yo G1, yo no colecciono G1, pero sí, a través de la vida de los años he conseguido varios. De hecho, tengo a todos los principales minibots, que en su momento se conseguían en 5 mil pesos, 10 mil o más. Entonces me salió muy cómodo, porque ahí, yo empecé también hace mucho con estas loqueras. Y conseguí también, tengo dos Prime, también así, G1, pero obviamente no están en cajita ni nada. Y el cajón, el problema es que los dos cajones tienen quebrada el botoncito que dispara el roller. Entonces yo, a pesar de eso, es lo único porque está muy completo y todo, pero a pesar de eso, yo siempre he querido conseguirme un Optimus en cajita así, completo, para tenerlo bien sellado, bien guardado. Pero no he logrado conseguir uno así a buen precio y de reedición, no importa, jamás el ochentero, ¿verdad? Pero bueno, en algún momento lo han sacado tanto que en algún momento aparece. Y de estos, Christopher, que lo sacaron suelto, solo el cabezal, de ese no te interesa. Esos son exclusivos de Walmart, creo. Ah, bueno, yo vi, sí es cierto, de hecho, sí me gustaría, ahorita no. Una vez yo vi que vendía uno en 30, pero digo yo, ay, no le entré porque lo bonito es que traen dos armas y hay una de esas que cuesta conseguir, ¿verdad? Aunque no traiga el cajón, pero bueno, es una opción, es una opción. Sí. Porque el Puede empaque ser. sí es ochentero, nada más que fue muy reducido. Sí. También el cajón de Optimus, que cuesta mucho, es el primero, el Diagne. Es uno negro, Ah, negro. sí. Ese Ajá, sí negro con los logos me ha rojos, creo que es. costado. Ah, el G2 no. El G2. Sí, exactamente. El Sí, G2 cuesta, pero no tanto, sí se consigue. el G2 cu cuesta, pero conseguirlo en buenas condiciones, porque hay muchos con baterías Exactamente. regadas también. Ah, en la cajita de la batería, sí. Sí, Vos exactamente. sabés que yo lo conseguí hace mucho, también se me ha olvidado. Pero ni le he abierto la cajita, yo creo que está vacía, pero no me he fijado en eso, ¿vos sabes? Deberías de echarle un ojo. Sí. ¿Qué hacía? ¿Qué sonidos tenía? ¿O qué? ¿Te acordás? Porque nunca lo he ni probado. Recuerdo que tenía como una vocecilla y dos anillos y ya. El sonido era como cuando se transforman, que se le ponen. Ah, qué vacilón. Sí, son de lo Lo que voy a buscar. tendrás que revisar porque, digamos, de al menos del 2000 en adelante, no, incluso más atrás, del 96 en adelante, que yo recuerde. Hasbro siempre metía las baterías en las figuras. Y la cara era la única empresa que todavía te entregaba la figura sin las baterías. Entonces, mejor echarle un ojillo a ver si ese G2 todavía tiene baterías o no. Si Bueno, no, las yo tiene, lo. ya hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. No, yo lo compré de segunda, entonces. Ah, bueno, puede No, que no, sí de se haya nuevo no. comprado. De hecho, lo malo es que me falta un misil, eso sí. Le falta un misilillo. De los rojos, tengo solo uno. Pero eso nada Y de más ahí, es que te esas hables con cosas. Gersan, que te lo haga. Ah, bueno, ¿será que el mae tiene el molde? Podría ser, ¿verdad? Si no, él lo diseña. Bueno, sí, es que el mae es muy bicho en eso, sí es cierto. Vea, Claro. voy a abrir esto para ver si, porque la batería, esto es una insignia que traía ese Optimus. Ah, la ¿Cuánto tiene? reedición del G1. Sí, ese es el del 25 25 aniversario. aniversario, ¿ves? Por detrás. Uy, ya, mae, yo lo vi todo en mis manos y no lo pude comprar en ese tiempo. Bueno, venía el cómic ¿Ves? también, ¿verdad? Ese trae el cómic, el primer cómic, una Sí. reedición del primer cómic, trae un CD
con los primeros 5 capítulos de la serie animada, ¿sí? Y trae esto, pero esto tiene sonidos y nunca lo he abierto. Voy a abrirlo para ver qué trae. Yo lo vi en una tienda en San José Centro y no lo compré. ¿Ese Optimus? Sí. Muy caro. Creo que sí, estaba caro para ese tiempo. Ah, ya. Sí, ese es muy bonito, de hecho, ese tiene mucho... Ah, sí. De hecho, ese fue el que tuve la oportunidad, como les decía, que nunca he conseguido uno entero, ese lo pude haber comprado en su momento, pero no tenía la plata, entonces lo tuve que dejar pasar. Porque ya desde el 25 aniversario yo andaba en esto. De hecho, lo que sí compré fue el DVD de la película, que trae un holograma muy chiva. Y el Optimus, el MP1, pero la versión de aniversario. Ese es el que tengo también. Que lo compré para ese tiempo. Pero para ese tiempo no tenía la plata, pero hace poquito hice el negocio con... A ver, con... ¿qué sale? El que se lanza, sí. Sí, aquí está el lanzador, ahí no es. Ese botoncito es el que no tengo yo en mi cajón. Ese tiene para... botoncito aquí atrás. Ese botoncito es el que tengo quebrado en los trailers que tengo yo. Qué madre. Pero ahí, así venían de ahí, ni modo. Para ese tiempo no tuve para comprar ese, pero ya después, ¿cuándo fue? Creo que fue el año pasado o antepasado, no, creo que fue finales del 20, creo que fue cuando hice el negocio con Randall. A ver, los puños se le aquí en la cabina. Por el Takara Collection fue el que le compré yo a Randall. De hecho, para ese Optimus venden para ponerle ¿cómo se llama? La Matrix. Venden un upgrade. Exactamente. Artículos y manos con articulación. Sí, a mí me encantan mucho esos de Hasbro, pero las cosas de la vida, ¿verdad? Porque te hacen esas modificaciones para que sean seguros para los niños. Entonces a veces como que... Por ejemplo, de la que tiene Ronnie con el original, digamos, lo que te hicieron fueron recortarte las chimeneas del tráiler. Te cambian el arma del Optimus, es otra. Sí. Y los misiles que van dentro del tráiler son alargados. Y el ochentero son corticos. Por lo mismo, porque como es los chiquitos se lo pueden tragar. Ajá. Esas son las tres mayores diferencias en el ochentero con las reediciones de Hasbro. ¿Qué, Takara? Takara sí te los dio. Takara le valió gorro. Takara sí te los dio tal como tal el ochentero. Como la reedición del Encore. Se hacen el tiro. Y dice, aquí los niños no importan. Va, tome. Disculpen, ahí. Cómpate. Sí, sí. No hay problema, no hay problema, pero por dicho se pudo reconectar. Vamos a ver. Sí, aquí estoy viendo el Megatron de Don Diego en $500. ¿El del puño, del puño café? Puño café con el disparador en negro. Oiga, $500, Diego. Es que ese es un e-hobby. Que no he conseguido este. De esta tienda, y tiene el parchecillo de e-hobby. Que es de esta tienda japonesa. Habían sacado tres ediciones: el Megaplex, que es con todo el interior azul, la versión normal de Megatron, y sacaron esta. Que ve que en el cañón y el que dispara, el trigger, es negro y la empuñadura café oscuro. Qué bonito está eso, ¿eh? Pero bien acá no me llama mucho la atención. Este mega que casi no me llama mucho la atención. ¿Cuál? Como hay como G1 que hay cosillas que no me gustan. Como Ratchet y Iron High. Sin cabeza. Solo así me gusta, transformado. Porque lo que es robot, se la pelaron esa gente.
Es que en realidad la cabeza de ellos era el piloto del Diaclone, pero de ahí, cuando lo pasaron a Transforming no le hicieron cabeza. Pero como Diego, yo para, sorry, Checho, yo para ese le compré un upgrade que no me acuerdo de qué marca es, pero era una cajita pequeña que venía con las dos cabezas. Con Sí, las cabezas de hecho, con. yo tuve que conseguirla, pero y solo así me gusta, porque lo que es robot, de verdad que esa gente se la pelaron. De hecho, la revisión Encore de estos dos, en el empaque, lo que hizo Takara fue dibujarle la cabeza y el pecho. Y entonces, cuando lo convertiste en robot, recortaste esta caricatura de la caja y se la pones y ya tienen cabeza. Y ese es uno de los preferidos míos. Skyling. Ah, sí, claro, es un chuzo. Aunque De por sí ya han Skyling en sacado cualquier. otros mucho mejores. Pero sí, sigo con el G1 yo. De por sí Skyling Mira en que cualquier yo versión no es sé. bueno. Ah, sí. Vea, ese Skyling, el nuevo, a mí me encantó y yo lo quería y todo, pero yo me quedé pensando, mira, Otro. tengo el G1 y la escala es casi la misma. Es un poquito más grande el nuevo y tiene más articulación, lógico, ¿verdad? Pero es una belleza. Pero hey, me puse a pensar, por escala, el que tengo me sirve. Entonces, de ahí. Pero en algún momento me gustaría tener los dos porque sí es un chuzo, ese bicho también. Sí, eso sí. Yo también estoy por comprarlo. Vale la pena tenerlo. Pero el G1 está perfecto también. No hay Y nada que envidiar. el G1 camina. Y eso sí, Ese es verdad. camino y todo. Eso es verdad. Sí, ¿cómo, ahora que dijo eso, que camina, ¿cómo le han negado esas cosas a las figuras nuevas? Eso De sí. ahí, es tema de costos y la verdad Takara está en plan de sacarle la plata a uno y no darle tanta calidad por lo mismo, porque vean, yo les decía el otro día, ¿cómo es posible? Yo sé que es diferente por mucho, pero ¿cómo es posible que los costos de Transformer estén tan elevados? Pero tan elevados ahorita, ¿verdad? Lo nuevo que sale. Nos ponemos a ver que Hasbro ahorita es la marca, si no me equivoco, la más fuerte en figuras a nivel mundial, porque ni Mattel le llega a lo que Hasbro ahorita tiene. Pero digamos, veamos a Mattel ahora con la línea de Origins y de todo esto. Obviamente a cada uno le cobran un montón por impuestos, pero en precio real allá en Estados, digamos, son baratísimas y son de muy buena calidad, aunque yo sé que la producción es más simple, no es tanta ingeniería, porque ya hicieron un molde, ya hicieron todos, ¿verdad? Pero yo sí siento que ahora sí se están abusando. Yo sé que ahora son Takara y bla, 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 pero vea lo que nos están haciendo ahora también. Quitaron o fusionaron Hasbro y Takara como para darnos una sola calidad en una sola línea. De, pero ahora están sacando sublíneas y ya sacaron el Blaster Legacy y recién está saliendo el Kingdom y por ahorita puede ser que saquen el Studio Series 86 con un repintado también. Man, es lo mismo, nos están haciendo lo mismo. Incluso esta semana anunciaron que van a subir los precios otra vez. No, hombre, no, hombre. ¿Y sabes qué me di cuenta? Me di cuenta, estaba yo chequeando el Walmart en Estados y me di cuenta que figuras que ya tienen cierto tiempo de haber salido, ahí en línea las tienen disponibles también, pero ya a un mayor precio. O sea, ya ni hasta allí ellos se están poniendo las pilas en darle subida por dificultad de conseguir a las figuras. Entonces, de ahí nos están jodiendo por todo lado, man. Pero en la tienda de Walmart también hay mucho revendedor. Es como Amazon, están Ah, Amazon de como verdad. tal y hay revendedores de otras jugueterías. De hecho, abajito te sale la reputación. Es igual, igual. Pero Ah. claro, sí, así te hacen eso, esa gente, ¿verdad? Ah, no, hombre, no, hombre. O sea, yo creo que ya va a llegar el punto en que ya va a ser casi insostenible, en serio. Incluso los que son exclusivos de Walmart, esta misma gente, los revendedores, los compran y los venden en la página de Walmart a un precio más caro. No, hombre, qué sucios, imagínense. ¿Hasta dónde, verdad? Pero bueno, ahí. Bueno, Dale, aquí ocurre, solo que es menor, pero. dale, Ronnie, a ver qué hace. Ya le cambié las baterías. Ah, Lleva sí. tres baterías triple A. Tres baterías triple A y, oigan. Ese es uno. Luego. Peter Cullen. Eso es preferido mío. Oiga, qué bueno.
Optimus Prime. Yo creo que esos son Autobots, transform and roll out. Casi trae los mismos sonidos que el que la base del MP04, ¿ah? Solo la parte de la canción. Que no. Sí, ¿sí? Nada, la canción es nuevo. Hasta ahora sí. Lo escucho en uno de esos mecanismos. No, y si es Peter Cullen, ¿qué tonis? O sea, si es la versión. Porque para. ¿Perdón? Sí, sí, que sí es la voz original de Peter. Ah, sí, es que, digamos, para ese, bueno, para el año del aniversario de esta versión de Prime, el que tengo yo, el MP, venía también con una base diferente, pero era una base, no sé si se acuerdan, en esa base el mae se para y todo, la base tiene como el diseño de la Matrix de liderazgo, pero, y también trae sonidos y todo, pero la voz de Autobot, o sea, la voz de Optimus no es Peter Cullen. ¿En serio? Sí. ¿En serio? Sí, es otra voz. De hecho, recuerdo que todo el mundo decía que qué madre, que no era Peter Cullen y todo, porque en ese momento como que Peter Cullen pues no había vuelto a sonar mucho porque las películas todavía no estaban, ¿verdad? Poco tiempo después fue que ya el mae como que lo contrataron para eso, entonces salió esta versión que vos tenés que sí es él y ya en adelante ha sido él en adelante todo lo que han sacado, ¿verdad? Pero sí me llama mucho la atención eso porque no, si fue en el mismo año, yo no sé, fueron meses seguro de diferencia entre una producción de figura y otra que no venía como Peter Cullen, pero bueno, anécdotas. Este sí, es otro también. ¿Ah? Ah, mira, ahí está, Shockwave. Shockwave. Ah, bueno, que Ale Murillo. Sonido también, ese es el que tiene sonido. Ah, no, qué lindo, mire. Oh, yeah, sí. Qué bonito, sí. Ay, los tiene súper bien cuidados. Tiene dos sonidos. Tiene este y tiene este. Por eso la calle. No, a Megatron estaba viendo entre unos en YouTube que un tipo de Estados Unidos agarraron que andaba saltando. Y andaba con la pistola de Megatron. Y dice que la policía lo agarró y de todo y una vez para la cárcel. Todo por andar con Megatron asaltando. De hecho entiendo que hay una historia muy triste de eso, ¿verdad? Yo no sé si tiene que ver con eso, pero me han explicado una vez que se supone que había... Don Randall, hola. Saludos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Pero qué es ese cambio de nombre? Dios, papá, es que hay mucho fan, weón, y tengo que estarme cambiando el nombre en Facebook también, weón. Para que no lo persigan. Paparazzi. Oiga, ahora sí es cierto, llegó el 44, quedó. Qué viejo, más de eso, voy jalando, chao, pura vida. McDaniel. Lo siento, papá. Dígame. ¿Ah? Pero no hay comparación, papá. Déjese. No. Déjese de hablar de papaya, de 4-4 que es que ahora es el New Age, don Alistair Scream. No, pues espérese. El 4-4 original no tiene comparación. Acuérdese, ya yo lo tengo en mi posesión. Es una cosita hermosa, bien hecha, que si usted se toma el tiempo para transformarlo delicadamente, no a la carrera, no como el chino pura tusa que le aflojó todo. Ya se está como esa es una cosa, hermosa, esa es una, cosa bella. Esa es una cosa pichocha. Ese más está bien hecho, como dijo Randall, de pies a cabeza. No, pero es que tienes que hacerlo bien, tomar estos cristales desde el talón hasta la punta de las antenas de Optimus Prime. Exactamente. con una matriz incrustada en el pecho, cromada y chapada en oro. Exacto. Con un zafiro que emula la esencia transformil, huevo. No, pero mejor hay muchos retractores del 44, después nos cortan. No. Como dijo Checho, New Age. No hay pieza como el David. New Age 27, New Age. David. No, a ese no hay que llamarlo ni David, ni M4, no, a ese hay que llamarlo el mini-mi. Randall, por cierto, Randall, este Sergio, este Checho, es el de
Este es el momento. Que hecho ese, el exactamente, marca registrada, weón. Listo. De puta. Comprar. La verdad es que todo empezó, yo creo que fue unos super amigos de hace como 2 años, weón. Sí. Y salieron un pichazo de figuras, entonces me decía Checho, ¿sabes qué? Entonces, este es el momento. Demandas de Gila, güey, empezaba la tarjeta porque yo te doy un 5. Cuando empezamos con lo de los superamiguis, con la pandemia. Cuando empezamos con lo de los superamiguis. Sí. Sí, güey, güey, puta, hace como, hey, 2 años, madre, ya, madre, eso. 2 años, ya. Güey, puta. Cuando no teníamos mucho que hacer, era. Sí, güey, es que estamos de Roma. Increíble, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? No, de hecho fue marzo del 2020, porque estaba recién iniciada la pandemia. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Sí, weón, hijo de puta. ¿Y qué él hablaba? Porque vengo entrando. Claro, que le iba a contar que ahora que Christopher estaba tocando el tema de Peter Cully, y él les iba a comentar que nuestro gran amigo, gran sensei, y ese sí es Wikipedia andante de Transformers, don Ale Murillo, hace 2 años, durante pandemia, logró conocer a Peter Cully. Hombre, ahí nos estaba contando. Yo tengo las fotos ahí, Sergio. Sí, nos estaba contando la experiencia que él manejó 6 horas, porque se dio cuenta así de un momento a otro, que estaba ahí, en una convención. Manejó 6 horas para ir a conocerlo. Le pagó como $150 para poder que le firmaran un... Híjole. ¿Cómo se llama? Algo ahí, lo que sea. Yo creo que, él había llevado 3 cómics, algo así, para que se los firmara. Y que ahí tuvo... ¿Cuánto pagó? $150. Más bien pagó poco, huevo, porque hay más que se lo van hasta con 500. Era por una firma. Pero él llevó las 3 y ya cuando tenía a don Peter Cullen ahí al frente, dice que hasta que se le hacía así, ¿verdad? El nerviosismo, tener semejante caballero. Y ahí hasta casi como llorando pudo medio conversar con él, porque es, me imagino la impresión de tener a alguien así al frente, que no es usual para uno conocerlo. Y que de paso él hizo la firmita y a las 3 cómics ahí, sin que le hayan cobrado además. Sí, güey. Más bien ahí lo que estoy haciendo, ya que está McDonald's Mega Prime, porque yo me muevo, es que McDaniel ni siquiera el viejo Hasbro me... ¿Por qué no son esas reuniones? Yo, huevo. Estoy a ver si nos manda un saludito, pero no a Transformers edición limitada, sino a la comunidad de este señor que hizo a... ¿cómo se llama este mae, huevo? A Ultramagnus, Hannibal Brown. A ver si... El señor ya está muy mayor, pero todavía está activo en festivales, firmando autógrafos, como dice Chencho. Entonces, para que mande un saludo a la comunidad, Comunidad Transforme Costa Rica Oficial. Antes de que se nos vaya. Antes de que se nos vaya. Se murió Verdaguer hoy, man, en cualquier momento. Man. Pues chica, dos golpes duros para la música, tanto internacional en inglés como Verdaguer, ¿verdad? También es que se fue Meatloaf. Ah, Meatloaf se fue así esta semana. Bueno, yo no soy tan fan de Meatloaf, o sea, nunca. Es que, no sé, ma, se me metió la vara de La Bella y la Bestia, ma, y por eso odio esa hijo de puta canción. ¡Qué madre! Mira, está don Diego Barboso, un placer saludarlo, don Diego. Buenas noches, Randall. Buenos días. Todo bien, no lo había visto, bueno, discúlpeme, es que esto... ¡Tanero soy! No, Randall, usted se perdió, mira la galeta que tiene Diego, oiga. Así los G1 encaja y afuera. ¿Sí? Viera las joyas que enseñó, viera las joyas que enseñó. Qué bonito. O sea, más bien le debo fotos a usted, Randall. Sí. Bueno, le había prometido el domingo, pero el domingo me llevaron a Oroz y a andar de encleta. Vine todo tostado. Realmente, apenas tenga el chance, le mando las fotos. La foto okay. era para poner una de la foto de los G1 de los titanes con los titanes actuales. Sí, lo voy a enseñar un poco para que lo vea. Mande, para ver. Oiga, Randall, para que Diego tiene 2 piezas que yo ando buscando desde hace ratillo, imagínese. Diego, fue, pucha. Sí. Tripticon. Ahí está, no ve, qué lindo, mae. Primera edición ese de Tripticon. Metroplex. First edition. En cajita todavía. Y ve, tiene a Six Gong, weón. Sí, ¿cómo se llama este mae? Sí, Six Gong. Six Gong. Sensei, ¿usted tiene ahí el acceso a cambiar las cámaras por aquello? Que voy a alejarme un toque de la compu, nada más. Ah, y sí, está bien. Por aquello, nada más, porque si ya termina don Diego de enseñar y yo no estoy, para que usted cambie la cámara ahí para todos. Ah, ok. Ahí están...
Ah, es que son Metroplex y... ¿Y cuál es la otra? Don Diego, esa cajita es la japonesa Metroplex de él. No, no. Tengo las dos. Otro Metroplex. La japonesa que es la Atomic Takara. Uh-huh. Y esa es la Astro. Claro. La diferencia que tienen. Sí, 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 ya veo. Es lo cromado. En las caderas, sí. Esta cara viene todo esto cromado. Ah, sí, como la versión grande, sí. Oiga, qué lindo, qué lindo. Más bien ahora voy a sacarlo para que vean las diferencias. Sí, qué lindo, man. Sí. Qué lindo. Man. Las llantas. De goma, no hay cromadito. Ahora, raro, sí. Tonto. Son como de goma. Y parece mentira, la versión G1 es la que se parece más a la caricatura. Exactamente. La versión grande no se parece a la caricatura, increíblemente. No se parece tanto. ¿No? Tanto pleito, weón. Fue puta, weón. Sí, weón. No, pero acuérdese que la van a sacar. Vale. En algún momento la van a sacar. Mira, ya llegó Christopher Rodríguez. Sí, ahí está Christopher. No lo había visto, weón. Perdón, pero no, no soy Christopher. Ah, no, este es Don Guillermo, güey. Sí, sí, tranquilidad. Se parece la voz, sí. Ah, oye. No me hemos placer saludarte, mi hermanito. Hermanillos de vos. No, es que de verdad, ay, se parece igual. Sí, sí. Y a Don Diego Barbosa, güey, porque ya Checho, ya ahorita le va a ofrecer ahí. No, vea, ahorita hacia la izquierda y eso me hace falta. No, Checho ahí, donde usted lo ve, está sentado en la compu, rastreando a ver dónde está su casa, ahí, por medio de satélites para llegarle. Vea qué lindo, vea qué lindo, vea, cajita y los abas. Qué lindo. Qué bellezas. Sí, es una preciosura de colección, vea qué bonito. Sí. Y si una mota de polvo, weón. Don Andrés Vega Prime, lo llamó un señor que se llama Don Luis Curtain, por casualidad. Hola, sí. Óyelo. Muy bien, don Diego. Sí, excelente. Sí, Blandal. Sí, buenísimo. Muchas gracias. Excelente calidad de figuras. Claro. Muchas gracias. Sí, me llamó para que le hiciera el gusto de Scorpion. Sí, es que él me pidió el contacto, güey, pero me lo pidió así de momento. Digo yo, de la mano de Dios, ojalá que no se enoje McDaniel y le mandé el teléfono tuyo. Güey. No. Sí, pero me lo pide igual que Led Custom. Y así con estos tiempos de casi que uno apenas llega a dormir. Tienes que decirle que vos le haces el brete, pero que te dé bastante tiempo, güey. Sí, porque eso tiene, sí, ya su brete. Sí, weón. Sí, claro, es que... Madre, yo te voy a ser franco, a todos en general, madre. Una colección de G1 siempre es lindísimo. Lindísimo. Es que son las bases de todo el resto de lo que coleccionamos. Sí, exactamente. Exactamente. Los bases, digo yo. De hecho, don Diego, que estaba hablando, don Diego Barbosa. No, que son los tatas, los G1 son los tatas, ¿sí? De todo. Claro, correcto. Todos, sí, exactamente. Sí. Y es, no, que un día esto estaba viendo en YouTube, un madre que sale hablando de los coleccionistas, tipos de coleccionistas, ¿verdad? Y me dice muchas gracias porque llega y pone, los de G1 y los pone en un pedestal de oro, ¿verdad? Los amantes de los cómics, un segundo escalón. Los terceros, los amantes de las películas, tercer escalón. Y ya como va por el sexto o séptimo, y los mamones de los Tear Parties. No me voy a la risa, weón. No me estaba la risa. Hijo de puta, weón. Ay, el último fue, y los amantes de Bumblebee, weón. Era. Hasta ahí, weón. A los de Hot Rod, o Rasmus. No sea tan Hot Rod, madre. ¿Cómo van a gastar plástico en eso? Ay, chichín y compañeros. Ya está ahí, puta. Oiga, don Diego me dejó como loco con ese Optimus que tiene ahí el fondo, el transparente, que ya aquí lo ando cazando. Clear. La versión, dalo, vamos a ver. Enséñalo otra vez. Me dejó tan loco, madre, que ya lo ando buscando yo. No. Uy, vea. Dalo. Es que, Diego, versión, pregunta. Versión Yeloco, ¿es este? Son de hule transparente. Transparente, son todo transparente. Por eso, pero sí son de hule. Sí,
Son de goma. Ay, qué raja. Sí, de goma. Son de goma, suavecitos, pero transparentes. Ajá. Exactamente. Sí, no, no hay que belleza. Qué lindo, mae. Esto no, como es una pieza única. Color agua, huevón. Sí. Lo dice mi mamá, es como una cucaracha esto. Diego, ¿ya sabes qué versión es? ¿Una versión especial o...? Sí, no, ¿cómo se llama la...? Por aquí tengo la caja. Ahí está la explicación que también decía, ¿qué pasa con el tráiler de Optimus cuando se convierte en robot? Ahí está, se convierte en transparente. No, no, de hecho, yo creo que ese tráiler, el Checho, cuando el man se convierte y lo deja tirado, weón. De hecho, esto es más de Fans Project. Cuando ellos sacaron el tráiler del Optimus de Classics, él tiene un gimmick adicional, que tiene unos paneles en la parte superior, se bajan y queda como un espejo. Entonces, ellos daban respuesta de que qué pasaba con el tráiler, pues se camuflaba con el ambiente, con esos espejos. Ah, vea usted. Oiga, le voy a dar una pregunta para todos. El tráiler de Fans Project para el Optimus de Classics. El de Classics, sí. Ajá. Sí, para camuflarse el mae. Uh-huh. Ah, pero ese yeloco está solo. Está el yeloco. Yeloco, weón. Yeloco, ¿no? Ese yeloco está loco, mae. Claro, weón. Ah, Rengar, tal vez vos te acordás. Dígame. Es que estaban hablando ahora en ese instante que también ingresaste, estaban hablando de, decía don Diego que había visto una noticia o algo así, que en algún momento un chaval llegó con Megatron asaltando en la vida real a un negocio. Ajá, ajá. Les decía yo que hay una triste historia con eso, que aparentemente por eso fue que empezaron a prohibir los juguetes en Estados, ¿verdad? Exactamente, por medio de eso fue. Pero fue a un niño, parece que fue un muchacho, un adolescente que... O un niño, pues, ¿alguien sabe esa historia? Sí. Bueno, la que yo me sé, la que yo me sé fue en un aeropuerto, con un G1, que le escanearon la maleta y apareció la P-38, y el mae dice, sos al toque. Pero esto fue mucho antes de las Torres Gemelas, esto estoy hablando fue como en el 86, una hora. Ah, sí, es viejo. Sí, a mí la que me contaron era diferente, pero sí, algo similar. Exactamente, y era una muchacha, no era una, era una muchacha, y resulta que se la llevaron, ustedes han visto en el aeropuerto cuando la agarran a la gente con droga o algo así, lo llevan a unas habitaciones aparte. Ajá. Y el policía, para creerle a la mujer, tuvo que transformar a Megatron, huevo. No aguantaba la risa, mae, huevo. Sí, no, mae, sí, huevo. Entonces, ya después, cuando las Torres Gemelas, ahí fue donde fue el desmadre, huevo. Que fue que cuando Takara anunció Megatron MP36, era el 35, no me acuerdo, 36, que venía con unos tapones ahí plásticos anaranjados. Anaranjados. Sí, para la distribución en Estados Unidos, bueno, porque no podía. Pero lo extraño es que las versiones, unas versiones que venían de Japón, no traían el taponcito, pero esas no podían salir de Estados Unidos, bueno. Solo las versiones con tapón. A menos que se haya filtrado alguna, estoy bateando por ahí. Pero por ahí anda la historia, güey. Ya, de hecho, una trivia rápidamente. A ver si son tan cargas. Está Checho, pídele cuidado. Por un MP44. Por un MP44, el de Alex Stream. ¿Cuántos componentes se divide Optimus Prime? Carga que lo conteste. Se supone que eran cuatro, ¿no? No, no son cuatro. No son cuatro. No, hágame el favor y estar ofreciendo a mi chiquito. son tres, ¿no? Son tres componentes. Son tres componentes, sí. Sí, son tres. Exactamente. Sí. Tres. ¿Cuáles son? Optimus, el cajón y roller. Y roller, exactamente, exactamente. Son los tres componentes. De hecho, un capítulo sale que Rachel le dice, no te asustes, se está dividiendo en tres componentes, en sus tres componentes, era esa vara. O sea, yo creí que la torreta era el cuarto. No, la torreta es parte del cajón. Es parte del trailer. Porque ustedes han visto que la torreta se mueve sola. Y de hecho, en el MP44 se sale, ¿verdad? También se sale completamente. Es la base ese doble cañón, el vuelo transformado y le tapa los cañones y queda como la base de Optimus Prime.
Pero don Guillermo, aclare, el MP44 está cara, porque el cabo no trae cajón. Hijo de puta, Magdalena, tiene un huevo ya al screen y tampoco los LED también ahí, ¿no? No, no, lo que sea Oscar es que no le repare la mano al Unicron. No, pero es que Randita, ya tenemos, ya por lo menos somos dos contra uno, usted y yo contra McDaniel. Está Checho, pues que de Checho llegó todo quebrado, weón. Es que no, Checho, maestro. Un día esto salió hablando que se le quebró el nunca tocó el Robimus MP09, ¿ah? Pero claro. ayer transformándolo, sacándole unas fotos de que un compañero tenía unas dudas, qué mierda, ya le rompí ahí. Checho, una pata de la mano. Checho, usted que vive en Cartago, mae, vaya, ahí tómese un día y pida permiso en la basílica y bañese en agua bendita, perro, porque... No, pero es que... Qué suerte la suya, mae. Es en la vida general, es en muchas cosas más, fuera de Transformers también, entonces... Sí, por eso, vaya, échese agua, vaya, bañese en agua bendita, mae, porque... No, es que esa sal, don Alex, esa sal de Checho, es que Checho, me imagino que ha ido a muchos centros nocturnos, pechugones, entonces el hombre viene salado. No, es que seguro en la otra vida, quién sabe qué yo hacía, me quedé, ahora estoy pagando todo. En la otra vida andaban de Tencha. Tencha, man. Tencha. Ahí el que quedó de Tencha y no salió oliendo a crema de rosas, no fue de Tencha, man. Oiga, la voz de la experiencia. Sí. Esto, no, man, yo antes voy a echar las virulas donde Tencha las vibras, ¿verdad? A mí me contaron que Randall tenía pase de cliente frecuente y todo. A mí el guachimán ya sabía. ¿Cómo está Chino? Yo vi a usted, pura vida. Y el guarda que estaba en la puerta, ¿eh? Vendía mota y al mismo tiempo. ¿Y cómo está Chino? ¿Lo vi a usted? ¿Conocidos del barrio? Ni uno, mi hermano. Entonces voy para adentro para que no me vean. ¿Ve? Este chiquillo ya era conocido ahí. Puta. No, es que del bajo mundo. Mucho más. Vea, Tencha, Túnel del Tiempo, Casa de Muñecas, Pantera Rosa, este que queda ahí, saliendo de la galera, de Pelufo, todo lado, el Rey, todo lado. No, pero eso no está en la galera, eso ya está en casi San Pedro. Por Muñoz y Nane, ¿Y usted cómo sabe, Juan, está screen? No paso casi todos los días cuando me pasa José por ahí. Ah, bueno, sí, cierto. Sí. Hágame el favor, cuando yo empecé a tener plata, se me empezó a ir en Transformer. Nunca tenía plata para esos lugares. Güey, puta, güey, qué vamos. No, ni ahora poder tampoco ir ya. ¿De por qué? Cerraron. Y ahorita con patrona, está listo. Bueno, Manuel, yo te voy a hacer una coma. Eso se hace con o sin. El asunto es que se den cuenta, güey. Sí, el tema es que no salgan los envíos. Usted sabe, mae. Usted sabe, mae. Que me salga la negra por un lado y Lili por otro, mae. Qué bronco se mi arma, mae. Hijo de puta. Sí, no, gente, pero sí, así está la cosa. Y con respecto a lo que... Oiga, y no es nada, el domingo viera qué programa, gente. Vamos a hablar, atención, May, don Manadiel, mejor no hago ese programa en la comunidad porque usted le va a caer la ley. Ya, atención, el programa se va a tratar de las estafas en venta de los Transformers. Escuche bien, estafas en venta de los Transformers. Lo voy a hacer de los estafadores, pero es que después es una bronca, hijo de puta. No, hey, May, es que a nosotros nos ha pasado de que nos han querido estafar. O hemos tratado con alguien que es un poco incómodo a la hora de vender o comprar alguna figura. Entonces, sí. Esa es parte también, ¿verdad? A mí, gracias a Dios, no me han estafado en ese sentido. Pero hubo un contronazo una vez con una tienda ahí en China, que es muy, muy conocida. Muchos la usan. Yo desde esa vez ya no. ¿Te compré en China, no? No, es una tienda de estas famosas chinas. Una tienda de verdad. Sí. Y siempre pone preórdenes. Y bueno, yo hice una preorden. No, hice dos preórdenes. La verdad es que ya todo el mundo estaba recibiendo la figura y yo todavía no. Oye, que es esta vara. Y pasó un mes. Está bien. Mandé un correo. Nada. Pasó el segundo mes y no me contestaron el primer correo. Entonces yo mandé otro. Y ya presionando, porque ya todo el mundo ya había review, ya todo el mundo la estaba recibiendo aquí en el país, y a mí ni siquiera me han dicho que ya
estando en China, ¿verdad? Es que si hubiera estado en América, uno dice, sí, tarda un rato en llegar al producto a América. Correcto, no. Correcto. Y después de los 2 meses, mandé el segundo correo, no me contestó. A la semana siguiente mandé otro correo, no me contestaron. Entonces ya hice la disputa en PayPal. Entonces yo le dije, no, este mae se me fue con la plata, no me responde los correos ahí, pantallazos. Es un estafador. Y ahí sí me contestó. Ah, caramba. Ahí sí me contestó el chino. No, yo no soy ningún estafador. Y aquí está su plata. Y la otra, porque ya expiró el tiempo de con PayPal, no se la voy a volver. Así me dijo. Pero entonces siempre te estafó, güey. Siempre, pero ey, no era tanto. Ey, pudo haber sido peor. Porque sí me Más o volvió menos. la plata, pero la otra no. Ah, es que fue A mí pucha, me estafaron hace un par de años, pero en eBay. En eBay también, madre. en un comprador chino. Mandé a traer una pieza. Costaba alrededor de $100, una cosa así. Y lo que llegó al casillero, cuando eso yo usaba Box Correos, pero era muy pollo yo, ¿verdad? Cuando eso. Y resulta que lo que envió fue unos sobres de sopa. De sopa. Entonces me contactan Oye. amigos del casillero y me dicen: mira, es que nosotros no podemos enviar cosas de alimentos por Box Correos. Y yo, no, pero es que, o sea, envíenme las fotos, ¿qué es lo que están diciendo? Me envían las fotos y veo ahí unas sopas chinas. Le digo, señor, eso no fue lo que yo mandé traer. Me dice, entonces hable usted con el que le compró eso. Dice, y mándele a decir que tal y tal cosa. Entonces, me voy busco a la persona, ahora le empiezo a enviar mensajes y mensajes y mensajes hasta que Desapareció. desapareció de eBay. Sí, Entonces se yo borran las quedé. cuentas. Entonces yo no pude recibir eso, yo no lo recibí, obviamente. Se me hizo un embrollo porque no pude devolverlo. O sea, no puede darle devolución al paquete porque la persona que me lo vendió había desaparecido. Hijo No de. podía traerlo para acá ni las sopas porque eran sopas y además yo no lo quería tampoco. Y entonces, de ahí me fui en todas. Perdí Ya 100 está el dólares. huevo. Usted sabe cuánto, pero Así te nomás. devolvieron la plata. No, ¿quién me va a devolver la plata? Ah, es que vos compraste por eBay directo, sí. PayPal tampoco se hizo cargo de eso. Porque según ellos investigaron y había, o sea, ellos como que dijeron, no, hay algo raro aquí y nosotros no nos vamos a responsables de esto. No puede ser. ¿Qué hijo? Ni ¿Y PayPal cuánto me reportó perdió, nada. Rodri? ¿Cuánto Ni las perdió? sopas te comiste. No, ni la sopa. Ni la sopa china. Usted sabe, Oiga, huevón. $100, $100, No, así al día. no. Pidió un Optimus Prime, don Ronnie, y le mandaron un Maruchan, huevón. Grimlock, Sí, algo así, algo Maruchan, así. huevón. McGranny, aquí está la foto que me pasó. Ahí Ahí está, está mire. don Ali Murillo con Hue Peter, puta man. toque, papá. Vea. Qué toque, man. Eso sí es un lujo, ¿ah? Sí. Vea, Joder, man. chocando puños, vea. No hay. Hijo de puta. Algo así me pasó a mí, lo que contó Checho, de que Ale se puso todo nervioso. Megatron, stop it. Así me pasó a mí, Decepticons. pero cuando vino el Power Ranger verde aquí a Costa Rica. Algo así me pasó a mí. Ese Y es que del Power Ranger verde es el que tiene la maldición, Don Alistair Scream. no, Es no. el luchador. A ese luchador. Es el luchador de artes marciales mixtas, sí. Oiga usted, huevo. Sí, pero es que imagínese, es que es digamos, el héroe de uno desde la infancia. Ya puede llegar a conocerlo y yo creo que ni podría hablarle, güey. Yo creo que estaría ahí, está llorando de todo al frente del No, mae. Checho, y le cuento la historia, vea. Yo llevaba para que el mae me firmara la saba, nada más. Porque usted con la entrada, usted tenía derecho a un autógrafo, nada más. ¿Verdad? Pero también llevaba el Morpher para tomarme una foto con él. Pero donde yo le entrego el Morpher, el mae me firma el Morpher. Y yo, ah, ok. Y después me firmó la saba y yo, perfecto. Vea que el mae fue tan buena gente que no me cobró los otros autógrafos. O sea, Y te sacaste yo. la foto. Y está la foto con el mae, con el Morpher también. Oiga, qué toque, ¿ah? Sí. Es que, ¿sabe qué? Es que estas personas, ellos no son los que cobran en realidad, sino como que la organización. Eso es De lo que te iba hecho. a preguntar, Checho, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Por qué el artista cobra
si el organizador es el que les pues les da todos los viáticos a ellos, obviamente les da plata por estar ahí, y aún así ellos cobran, obviamente para sustentar el costo de tener a esos artistas ahí. Sí, porque claro, a lo que yo he escuchado es que... disculpa, Checho, ya te doy la palabra. La pregunta es, ¿por qué ellos cobran tan significativamente tanta plata? Porque estamos hablando de $250, son ciento y pico mil de pesos más por una firma. Los más están vivos. A lo que yo he escuchado es que esto es parte de la organización. Bueno, digamos, la persona famosa está ahí, ellos te ponen las condiciones y un costo, sí, obviamente. Uh-huh. Como vos decís, la organización tiene que pagar todo esto. A lo que yo he escuchado es que, bueno, cuando estoy hablando de esto, son de las organizaciones gringas, en los eventos gringos esos que hacen. Uh-huh. Es que ellos se encargan de llevar la logística de quién va a estar ahí para sacarse la foto, cuánto tiempo, cuántas personas van a estar ahí en la fila, cuánto tiempo va a estar el mae ahí firmando y sacándose fotos, porque también va a necesitar un descanso, el almuerzo. Si va a hacer alguna charla, también tiene que acomodar eso en el cronograma. Uh-huh. Y la cantidad de personas con que puede interactuar con esta persona famosa se reduce mucho, ¿verdad? Uh-huh. Y más si es una persona como Peter Conlon, que no va a estar ahí las 8 horas sentado ahí firmándole a todo el mundo. Él va a estar ahí, correcto, un ratito, porque también la edad le pasa la factura. Sí. Entonces se reduce la cantidad de personas que puede interactuar, y entonces los costos ya no puede ser tan como un minutito, ya tiene que ser un poquito más elevados, porque ya tengo restringido que solo 30 personas va a poder interactuar con él este día y listo. Entonces con esos 30 personas tengo que ver cómo logro costear el que él esté aquí y todo el alimento y el transporte. Entonces, a lo que yo entiendo, por ahí anda el asunto. Y por eso te cobran por artículo. Te cobran la cantidad de artículos que te vaya a firmar y las fotografías. Y si es una persona o dos personas así en conjunto, grupo, etcétera. Sí, eso sería entonces aquí, por ejemplo, mira, vamos a hacer una reunión y vamos a traer, qué sé yo, a Frank Walker, el madre de Megatron. Y entonces, ¿cuánto la entrada, Randall? Bueno, y la entrada son, ¿qué puede ser, weón? 60 mil pesos, por ponerte un ejemplo. Y solo la entrada, no, te damos una camiseta alegórica al evento y una fotografía de Megatron, y esa misma fotografía vos te la entregas a Frank Walker y él te la firma, por ponerte un ejemplo, ¿verdad? Es como una iniciativa. Está, automáticamente ya compras la entrada y sabes que vas a tener la firma con el mae y una camiseta del evento. Y ya, bueno, y si ya quieren sacarse una foto con Frank Walker, entonces ya ahí sigue la María sigue, ¿ah? No, pero ahora le doy el ejemplo de lo que me pasó a mí con ese mae. O sea, ¿cuál mae? ¿Con Frank Walker? ¡Fue puta más caro! No, con este mae, con Jason David Frank, se llama el mae. ¡Salud! Se supone que dentro de la entrada que usted pagó para el evento aquí en Costa Rica, usted tenía acceso a una foto, un autógrafo y ya. Pero como les conté, o sea, yo llegué, entré, le di el morpher para la foto, pero él agarró el morpher y de una vez lo firmó. Él, por detalle de él, creyendo que la firma era en el morpher, el malo firmó. Pero no, yo dije, no, el autógrafo es en la saba, en la espada. La espada, sí. Y él me lo firmó igual. Ah, ok. Tengo entendido que eso fue, de hecho él tuvo muchas broncas con la organización por eso, porque él dio más autógrafos de la cuenta. Ah, pero él lo cobraba después. Si usted quería una foto, otra foto diferente, o una foto de las que tenía él por cada foto que tenía ahí en una mesa, él cobraba. Ok, sí. Uh-huh. Usted le compraba una foto y el maestro se la firmaba si usted quería. Como hacen los cosplayers aquí en el país. Exacto. Sacan un montón de fotos y los ponen en la mesa. Usted quiere una, tome y se la firma una vez. Pero eso ya se iría por cuenta del artista. Exacto. Entonces, eso depende mucho de qué acuerdo llegue el artista con la organización. Ok. Porque parte del paquete era eso, pero él, digamos, el paquete que yo compré y ya yo dije, madre, si lo voy a hacer, como es el dicho, si lo voy a hacer negro, lo voy a hacer trompuda, ¿verdad? Yo compré la entrada que tuviera acceso hasta el meet and greet con el mae. Y el mae medio nos contó, o uno medio entendió ahí,
porque le preguntaron a la muchacha, ¿usted es parte de la organización? Y la muchacha, sí, ah, sí, mejor no hablo nada, entonces. Y ya uno ahí después, como después de que pasaron el tiempo, se dio cuenta que el mae tuvo muchos roces con la organización. ¿Sabes qué? También pudo haber sido un arresto, seguro es que él firma lo loco y después él cobra la firma, y entonces ahí es donde se puso especial. No, tengo entendido que ese mae no venía por plata, y él no nos dio a entender a nosotros. Y uno cuando oye hablar a una persona, usted sabe que es hablada por hablada o si el mae es en serio, y no, el mae, ¿cómo se llama? Sí lo hacía por la fanaticada, porque él sabía que aquí tenía mucha gente, y de hecho ese día, ese mae que yo me acuerdo, los dos días, que de hecho él se sentó los dos días, sábado y domingo, a firmar autógrafos, la fila de ese mae era interminable. Sí, yo me imagino. El mae sí se dio cuenta que aquí tenía bastante fanaticada. Y de hecho sí, porque aquí esa serie pegó mucho, de hecho. Y también me pasó con el señor que hace la voz de Ikki de Fénix, de Kingpin, ¿de cuál otro era? Que ahorita se me fue el nombre del señor, pero el señor todo buena gente, porque sí, a mí en ese tiempo me dieron un póster de él, que ahí era donde iba la firma. Pero yo había sacado una fotillo pequeñilla. Entonces yo le dije, viera que tengo un conflicto, le hago yo al señor. Es que me gusta esta foto pequeña, pero también me gustaría tener su firma en la foto que me dieron. El señor todo teja, o sea, me dijo, no, no, tranquilo, yo te firmo las dos. Pero eso le nació al señor. O sea, el mae no está obligado a, como sí, parte del convenio con la organización. Supongo que le caí bien al mae, entonces él me firmó los dos. Ahorita se me va el nombre, lastimosamente. No, eso tuvo que haber sido que seguro el hombre de cortesía pues te hizo la movida. La suerte, como dicen, la suerte. Y vea, Ale Murillo le firmó los tres cómics, sin cobrarle de más. Yo siempre, las únicas firmas que me han pedido son los tráficos cuando me hacen los partes, weón. No, mentira, no. La alcoholemia. Sí, no, pero eso fue hace como 5 años, de hecho. La pensión. No, pensión, no, gracias a Dios, no, ya. Yo, don Manuel Vaga Prime, en este momento, a Dios gracias, yo ya terminé mi etapa de papá. Ya mi hija emigró y entonces, bueno, nunca termina uno de terminar, ¿verdad?, las cosas de los padres, pero ya mi hija ya ha hecho, más bien, salir trasquilado, güey, siempre me regaña, güey. Pero sí, no, pensión, no, gracias a Dios, no. Sí, dígame, en la chorpa, problema de cantina, ¿qué me ves? El otro, o sea, cuando llegaban a las cantinas, yo, entraba aquí, huevón. De espalda, huevón, porque ya iba a hacer la requisa, más bien. Sí, no, ya tengo, este año cumplo 5 años ya, don Vaga Prime, de haber dejado licor, gracias a Dios. Qué bueno, Randall, quiero. Excelente, pero sabe que lo mejor de me todo. Me costó bastante porque viera que sí le daba bastante. ¿Sabe que lo mejor de todo? Él dejó el guaro, pero cuando yo falto al programa dice que yo ando tomando guaro. Ah, vieran el primer programa, enero, mañana y gente. Vea, me fui para Palmares a buscar a Alex, se pegó una tanda, mae. Qué lindo. Estaba sentado en un toldo imperial, güey. Don Alex, estás conmigo, vámonos, mae. Le compré un termo de café, para bajarle la vara, y le mandé unas pastillas, porque a la avenida es capaz de vomitar, imagínense el desmadre, madre, no, pero sí, no, mucha fiesta, weón, qué va, o sea, en 38 años, tomé lo que un viejo se toma en 70, weón, eres número, ¿verdad? No, ya paré, gracias a Dios. Fue uno de los pocos, gente, de hecho, de sobrevivir, porque varios murieron de eso y otros por otras circunstancias, así que me considero un sobreviviente hasta el momento, weón. La verdad que sí. No, sí, eso es bueno. Sí, no, pero le voy a ser franco, gente, el vicio del alcohol, tampoco es que era un alcohólico crónico, no, pero el vicio del alcohol es dominante y eso no te deja nada, no deja absolutamente nada, solo pérdidas nada más. Pero bueno, eso es otra historia. Aquí estamos hablando de Transformers, güey. Nada, pero regresando a lo de los artistas, es complicado porque primero, poder encontrarlos, ¿verdad? Sí, segundo, que ellos acepten la propuesta de uno de venir.
y ajustarse al calendario que ellos tengan, porque van a tener sus propios compromisos. Y tercero, que te van a decir, hermano, usted me tiene que costear el transporte de mi casa al aeropuerto, del aeropuerto a su país, de ese aeropuerto al hotel. Me tiene que costear usted los días del hotel, la alimentación, el transporte a su lugar del evento y de regreso. Y usted dice, bueno, ahí va subiendo ahí el costo. Sube. Sí, y sí. Es más lo que él cobra por la actividad. Entonces es muy, muy, muy costoso. Y imagínese, tiene que ser que alguien muy popular, como decía Alex, como el Ranger, que tenía mucha fanática aquí, porque traer a alguien... no sé, alguien, como decía, digamos, yo pensaría como Figueroa es un artista muy reconocido por todos los proyectos que hizo con Dreamwave, con los cómics de Dreamwave. Ah, sí. Yo lo conozco y habrá otros 100 gatos aquí que lo conocen, pero esos 100 gatos no van a lograr costear que el carajo venga hasta acá en alguna actividad, ¿verdad? Entonces, hay que saber escoger también qué artista traer. Por eso las ¿cómo se llama? Las productoras, madre, cobran, digamos, no es cativa. Igual te voy a poner el ejemplo con los artistas de música. Un artista de música te cobra bien 90,000 pesos, Checho, gente, y Domanari y Ronnie y Alice y toda la muchachada, 90,000 pesos. Si yo necesito esos 90,000 colones de entrada y yo vendo 30,000 entradas, aproximadamente son 2,700 millones de pesos. Escuche bien, 2,700 millones de pesos. Y de esos 2,700 millones de pesos, yo como productora, a lo mucho me dejo 20 millones. A lo mucho. 2,700 millones, escuche bien. Productora me dejo 20 millones. El resto se va en el artista, pero eso mismo que dice Checho. Hay que darle el mejor hotel, lo que el mae pida. Si el hombre quiere café, molido con un molino de zafiros en Chapán, como ya digo yo en la partida, ¿eh? Hay que dárselo. Eso escatima mucho el costo. Y los artistas del geek, sobre series y toda esta vara que nosotros vimos, ellos igual van a cobrar, bueno, por eso las productoras tienen que tener mucho cuidado con qué va a traer. Yo no sé aquí en Costa Rica cómo será la cultura de traer gente de afuera y que la gente realmente pague por ver ese tipo. Por ejemplo, nadie va a pagar, 60,000 pesos por ver a Hannibal Brown. La gente va a decir, ¿quién es Hannibal Brown? Es que Hannibal Brown fue el actor de doblaje de Ultramagnus de los 80s. Ah, madre. O el mismo, ¿cómo se llama? Huevón de Optimus Prime, el señor Edgar Wall. Uno sí, porque se acuerda de él y todo, pero mucha gente no. Pero si se trae un artista contemporáneo que habla inglesa, entonces ahí sí, ya la gente, mira, sí, o fulano, entonces, inclusive, hasta la cochinada de John Cena, si quieres, tráiganse, madre, y les llena a ustedes del Android, pues esa barra. Porque el mae salió en Transformers y el mae es luchador de la WWE. Todo esa cara. Y el mae ahora es actor de películas. Rápidos y Furiosos y un montón de sagas está ahorita el mae. Sí, es este mae, Peacemaker es. Entonces, ¿me entendés? Pero la gente ya sabe contemporáneamente quién es. Entonces, no es catima una cosa con la otra. Pero bueno, mae, ya. La productora tiene que analizar muy bien eso. Para hacer una vaina como esas grande, masiva. Igual, Checho, usted que estuvo también en las Ticobot y todas esas varas que hablamos en el programa anteriormente, y Don McDaniel, que también estuvo metido ahí en esas actividades. Ya ahorita, la pregunta aquí es, ¿se podrá hacer una actividad de lleno transformil? No a gran escala, sino perfil bajo, pero que sea bonita, con un actor de la época de los 80s. Esa es la pregunta mía. Porque moderno cuesta mucho traer eso. Esa es la pregunta. ¿Un actor de doblaje? Sí, un actor de doblaje, Checho. Sí, por ejemplo, traer a Edgar Wall. Edgar Wall es la voz de Optimus Prime oficial en español. Uh-huh. Bueno, yo no sé, disculpa mi ignorancia, gente, pero yo no sé, o batidor que soy, pero yo no sé si Edgar Wall es oficial de Hasbro, la voz en español latino. ¿Por qué Hasbro contrató a esta empresa para doblar la voz a latino? Pero yo no sé si Hasbro lo tendrá él como una voz oficial de Hasbro en latino, al igual que los otros muchachos, ¿verdad? Los otros señores ya uno muerto. Y de hecho, dato curioso, el actor de doblaje en latino de los 80s de Megatron era el señor Aldala, que ya murió lamentablemente, y era nicaragüense. Atención.
Permiso, compañeros. Sensei, ¿le puedo hacer aquí el honor de que usted cierre el en vivo? Porque yo tengo que retirarme. Mira, yo ya me voy a retirar más bien, no voy a hacer, pero tranquilo, yo me quedo un ratito más con ellos. Ok, ok. Si todavía siguen y usted necesita irse, me avisa, entonces yo vuelvo a entrar. Ok, okay, listo, tomé este script. Listo, compañero, muchas gracias, nos vemos, cualquier cosa. Bueno, dale, bueno, vale, Alex. Bueno, vale. Vale. Bueno, Alex, sí, entonces digo yo, bueno, recuerden que yo, lo que yo digo no es el 100% creíble, ¿verdad? El 50% es verdad y 50% es bateador, ¿verdad? Pero bueno, así están las balas. Entonces, la idea de esto era eso. Yo siempre me he preguntado eso. ¿Qué posibilidad hay de traer un actor de doblaje de los 80s con las series que nosotros vimos en latino y hacer un evento no a gran escala, sino una escala bajo perfil, pero que sea bonito? ¿Qué probabilidad de éxito tendrá eso? Y obviamente se le huye, obviamente, en radio y televisión. Y es que cuando dices a pequeña escala, hay que como pensarlo. La asistencia, ¿cuánta asistencia? Hey, yo pequeña escala, yo me refiero a mínimo 500 personas, Checho. Eso es lo que me refiero yo a pequeña escala. No, pues yo creo que siempre llega. El asunto es una actividad 100% de Transformers, lo puedes vender, pero lo que te va a llegar ahí es mucha familia. O sea, siempre va a estar los mismos ñoños de como uno que va a estar ahí, ¿verdad? Que somos unos cuantos pelillos de gato nada más, pero lo que más asistiría son familias, porque los hijos van a ser muy fan, o el papá va a querer llevar a que el hijo conozca, ¿verdad? Entonces, el producto que tenés que ofrecer va a tener que ser dirigido a una persona no tan metida a Transformers, ¿verdad? Porque si le ofreces, mira, te ofrezco este personaje, te ofrezco todas estas cosas, pero ya son muy de nicho, muy de culto, y una persona común y corriente no la ubica, es decir, tips, solo estoy viendo unas figurillas, veo esta vara y para esto pague. No van a llamar a la atención, ¿verdad? Sí, la idea es, digamos, poner al artista, que la gente haga una filita y le firme al artista, tal vez una foto, algo alegórico al evento, una camiseta o una misma, por ejemplo, no importa que sea trillada la imagen de Optimus Prime para Edgar Wall, digamos, tenemos a Edgar Wall, aquí está la imagen de un póster de Optimus Prime generación 1. Entonces, automáticamente vos compras la entrada, tomas tu póster, haces la filita y Don Edgar Wall te saluda y te da un autógrafo, y atrás de Don Edgar Wall poner, por ejemplo, un videobeam, una pantalla más o menos grande, y un videobeam pasando cortos de la generación 1, detrás del hombre, ¿verdad? Y debe ser un evento. Y obviamente poner un stand de exhibición, tal vez una, tampoco es que es cantidad de figuras, tal vez poner unas figuras alegóricas a generación 1, un Megatron, un Optimus Prime, un Bumblebee, un Soundwave y un Devas, y listo, y eso es todo, y hacer un rato más, digamos, que el artista esté, qué sé yo, un par de horas, una vaina así, bueno, no, mentira, un par de horas no alcanzaría, casi como unas 3 horas, pero eso sí, tener al hombre bien chineado para que no se agüeve y se vaya al hotel, una cuestión así, ¿verdad? O sea, algo sencillito, pero que sea bonito y atractivo a la gente, como decís vos, para vernos figurillas, y solo por esto, pues no, hagámoslo algo más allá. No está pegado al cielo y el presupuesto puede dar, Checho. El problema es aquí, patrocinador de traer ese hombre. Bro. Ajá, y eso yo lo imagino más, entonces, no como una actividad pública, sino más bien como una actividad donde usted se suscriba, pague la entrada, y entonces te aseguras que la gente que llegue esté filtrada por que sea, le guste el tema de Transformers, que esté filtrado por lo que ya estás ofreciendo. Mira, vamos a tener todo esto. Entonces, cuando vayas, no te vayas a disgustar porque no está lo que vos pensabas que estaba, sino ya de una vez, de plano, te estoy ofreciendo una vez, como digamos, las cuentas claras. Entonces, yo creo que sería ver, presupuestar. Ahí tiene que ver mucho los costos, ¿verdad? El lugar. Ahí tenés, empezando nomás, tenés que tener una estadía de ese hombre mínimo 3 días aquí en el país. Pero, madre, mentiras, bro, porque ese señor no vas a traerlo al país, lo vas a meter en un hotel, y del hotel al showroom, y del showroom al hotel, y después al aeropuerto, no, pues ustedes que darle un tour así, hombre, bro, hay que llevarlo al volcán Irazú, bueno, a una playa o algo así, o sea, ya estamos hablando que es mínimo una semana, Checho, un hotel, más los tiquetes de ida y traída de ese hombre, más toda la asistencia que él necesita,
ya hay huevo, y me imagino que él no va a venir solo, va a venir acompañado también, entonces sumarle también eso. Los costos de impresión de las imágenes, hay que buscarse un video bing. A los para costos del evento ya en sí. Sí, exactamente. Mae, decirles, vamos a ganar ahorita aquí. No, 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 eso lo hacemos solo por amor, bueno. Eso nada más es para promover el asunto, ¿eh? Salir bien con el hombre, quedar tablas con todo el mundo y ya está. Pero eso sí, habría que buscarse un patrocinio. Patrocinado, por ejemplo, qué sé yo, Dos Pinos. Dos Pinos patrocina porque Dos Pinos fue promotor de Transformers en los 80s. Inclusive, imagínense qué toque sería que llegue a Dos Pinos. ¿Saben qué? Vamos a patrocinar el evento y vamos a hacer la rifa de 10 álbumes conmemorativos de los 80s de la Dos Pinos de Transformers. Mucho gusto, ¿verdad? Ya lo intentamos y no. Es que yo no estaba metido en esa argolla, weón. No hubo apoyo de Dos Pinos. Bueno, entonces, un helado. Fue mejor el apoyo de Oreo, ¿va? Sí. No, una cajita de helado con. ¿Te sabes, mae? De verdad, Chile, una cajita de helado. Ojalá ese helado veteado, ¿va? Que es rojo, amarillo y verde. Y que venga Optimus Prime y Megatron volándose bala. No, hombre, usted se lo puede vender aquí a un banco. Y el banco más popular. Banco privado más popular de este país, porque tiene sus actividades, no sé qué, ¿verdad? Con las tarjetas. Creo. Entonces, usted se lo puede vender, pero tiene que mostrarle un buen plan a ellos y ellos le van a decir, bueno, está bien, te traigo a esa persona, te lo fío, porque así ellos se aseguran de tener una actividad extra para todos sus tarjetavientes y lo que sea, beneficios para los niños o lo que sea, lo que ellos hagan ahí siempre. Ellos te lo pueden costear, pero tienes que presentar un plan muy, muy, muy bueno. Inclusive, eso que decís, Checho, eso es cierto, mae. Inclusive, si me dice, mire, vamos a poner así al hombre, todos nosotros, pero vamos a tener un stand de back, por ejemplo. Y a veces en los trámites de una vez, haga lo que tenga que hacer, por mí no hay ningún problema. Ustedes son los patrocinadores. Eso sí, chineme al hombre bien para que se lleve una buena impresión de Costa Rica, ¿eh? Y ustedes, los organizadores, no, tranquilo, nosotros nos comemos una picarita y un boli duro ahí afuera, man. Por eso no hay ningún problema, ¿eh? Y sí. Todo el mundo queda correcto, o sea, ¿me entendés, Checho? O sea, esto sería algo así, yo sé que la logística es muy dura, es muy compleja, pero nosotros haríamos eventos y sin algo fines de lucro, weón, bueno, solo por tener el nombre ahí, nada más, para darle cariño a la gente. Incluso... nosotros peloteamos mucho cuando estaba la Expo Pan, ¿qué podemos hacer? Y una de las ideas que se manejó fue, bueno, involucremos alguna de las de telecomunicación, porque ellos tienen esas tarjetas prepago, ¿verdad? Uh-huh. Y se da mucho en otros países que esas tarjetas prepago viene con un sticker a veces de algo temático. Entonces también presentamos una propuesta a alguna de ellas acá diciendo, hey, si querés entregas tarjetas prepago o las vendés o todo, pero con que el chip tenga la forma de Autobot o lo que sea ahí, se te va a vender más, pero uh-huh. Tampoco quisieron hacer esa inversión. Entonces son ideas que se pelotean. Eso de las tarjetas de crédito, incluso puede con el banco ofrecerme, nada, hagamos que la gente abra una cuenta de ahorros con ustedes y la tarjeta de débito que se entrega tiene la forma de Transformers o lo que sea, pero de ahora. Ahora, es costo muy bajo, pero aquí en estas empresas dicen, no, yo no voy a invertir más, ya tengo mis tarjetas. Sector, es que para ese tipo de hobby no, como que no se involucra mucho. Les voy a contar un poquito, digamos, yo trabajé casi 15 años en una cooperativa, en el área mercadeo, o sea, entonces, digamos, uno sí veía los proyectos, ¿verdad? Y exactamente, como dice Sergio, tiene que ser muy rentable, tiene que ser muy rentable o por lo menos que en verdad me genere un ruido importante a nivel de publicidad que me beneficie como con los clientes, ¿verdad? Recuerdo que hay otra cooperativa, para no decir nombres, que hace un tiempo le dedicó un espacio dentro de su aniversario a la comunidad geek. Entonces llegaron unas personas ahí a brindar espacios para hablar de algunas series, algunos productores, estuvo muy interesante, pero a pesar de eso, pues tuvo una audiencia baja. Yo estuve ahí, no solo disfrutando la actividad, sino desde la casa aquí, virtual, sino que también analizando todo ese entorno, ¿verdad? De cuánta gente entraba, quiénes preguntaban y todo.
Y realmente creo que fue una experiencia para acercar a esa comunidad, pero realmente somos pocos. A pesar de que mucha gente le gusta esto, somos pocos. Y para una entidad financiera no es tan rentable, a no ser, porque sí les digo que las entidades financieras están buscando mucho gente joven, porque es un mercado potencial, ya que también no les funciona que tengan gente muy, muy mayor, nada más porque después de cierta edad ya no se puede otorgar crédito por temas de riesgo, ¿verdad? Entonces, pienso que el tema de acá de atraer a alguien sería un gancho bueno, pero también la empresa asumiría un riesgo de inversión también, que no le puede garantizar efectivamente un retorno, pero al menos dentro de la comunidad sí quedarían altísimos, obviamente. Pero venderle eso a un gerente es la parte difícil, ¿verdad? Porque tal vez la rentabilidad no se va a dar inmediata y la inversión sí puede ser elevada. Exactamente. Esa es la parte compleja, menos ahorita en tiempos pandémicos y demás. Ahorita es imposible, don Guillermo, ahorita es imposible hacerlo. Eso es una idea, por ejemplo, a futuro, qué sé yo, pero como bien lo dice usted, es muy complejo vender una propuesta de esas a un gerente ¿cómo se llama? Bancario, weón. Todo se puede hacer, gente, todo se puede hacer, ustedes pueden imaginar cualquier cosa. El problema aquí es el ¿cómo se llama? El patrocinio, o sea, ¿cómo vamos nosotros a tener ese dinero antes de tener esas ganancias? Y ojo, atención, eso también es muy, que quede claro, muchachos, ustedes hacen un evento, pero ustedes anunciando el evento y ustedes ya tienen que tener todo vendido. O sea, ahí, si llega o no llega, ya la plata está de las entradas. Por X o Y razón. Porque si ustedes hacen un evento, por ejemplo, de esto, como estamos hablando, y tal vez lo empiezan a anunciar 15 días antes y todo el mundo ahí por el pago por internet o algo así, olvídese, esto hay que hacerlo por lo menos unos 6 meses antes para tener ya todo listo, ¿verdad? Porque, imagínense después lo complejo que es. Por ahí me contaron, compañero de la comunidad, no recuerdo el nombre, tuvo que sacar un préstamo de él para solventar un evento que se hizo hace muchos años atrás, no recuerdo quién me lo dijo ni recuerdo el nombre, muchachos, pero yo me quito el sombrero, mi respeto, porque eso no es cualquiera que lo hace, muchachos. Legal. Nosotros. Pero viera que no es difícil, o sea, sí se ha dado, sí se ha logrado conseguir el apoyo, y un ejemplo de eso fue hace unos años, creo que fue el último Festival Internacional de las Artes que se hizo en mi país, no sé si hubo otro, pero de parte de la organización, alguien logró vender la idea y nos lograron contactar a nosotros, y nosotros montamos una maquetita en la Estación del Pacífico, que era con banners afuera y adentro alusivos de Transformers, y en el Atlántico se hizo otro exposición, creo que era de Marvel. Y entonces era que en el Festival Internacional de las Artes, pues te van a decir qué tiene que ver con las artes y todo eso. Entonces hubo toda una propuesta muy bien diseñada que se logró vender a la gente encargada de eso, que sí lograron amarrar el tema del geek y del tema urbano ochentero con lo que se estaba exponiendo en el Festival Internacional de las Artes, y dijeron, sí, está bien, toma, aquí está el presupuesto, toma el dinero, decóreme bien la ciudad, y se hizo. Y o sea, es cómo logras venderle a alguien la idea, y eso es lo más complicado, ¿verdad? Si es un proyecto bueno, o sea, realmente el nivel de impacto, si se hace bien, y el nivel también de apego que puede tener la marca a esa comunidad, y no solo a la comunidad, sino al resto de gente, si se hace un plan muy bueno, yo pienso que podría ser beneficioso. Imagínate que a nivel de, dando ideas, pero no importa, no, nadie lo va a concretar, pero digamos a nivel de comunidad, al final de cuentas todos crecimos con muchas series, todos crecimos con personajes que nos gustan, entonces hacer algo bien hecho que cautive a diferentes generaciones en un mismo lugar y que me genere ese mensaje, digamos, de nostalgia junto con emoción, y que yo puedo ir con mis hijos y que yo puedo ir con mis amigos y que les gusta y compartimos, bueno, puede ser un éxito, el tema es ese, que sí tendría que ser una idea muy buena y una inversión bastante alta, ¿verdad? Digamos, yo sé que es difícil traer, digamos, personajes icónicos, por ejemplo, les decía ahora Alex, todos los de Power Rangers, bueno, sí, pero Power Rangers es solo una generación. Yo recuerdo cuando vino, por ejemplo, Isamu Sasaki, ¿cómo se llama ese señor? El cantante Mazinger, Dios mío.
Se llama Shiro, puta, eso me olvidó más. Michiro, Dios mío, ¿cómo se me va a olvidar? Ichiro, Ichiro ya, Mizuki. Ichiro ya Mizuki. Le digo cómo se llama ese hombre. Ichiro Mizuki. Es que está Yao Miyazaki, pero ese es el productor, nada que ver. Ichiro Mizuki, correctamente, ajá. Don Guillermo. Bueno, don Ichiro, bueno, yo era uno que estaba ahí en tercer fila pegando gritos, ¿verdad? Porque me encanta toda esa nota y demás, y los robots y todo. Y había una generación enorme, y habían amigos conocidos que estaban con los hijos disfrutando de eso. Pero hey, fue un concierto gratuito en el auditorio del Museo de los Niños, y de hecho, lamentablemente, Canal 13 lo grabó, y esta es la hora que yo quisiera poder tener ese video para recordar eso, ¿verdad? Y no hay forma de conseguirlo. O al menos yo no tengo forma de conseguirlo. Hasta Canal 13 he escrito varias veces y nunca me dan razón de nada. Entonces son cosas bonitas que ahí fue una oportunidad para que hubiera estado una marca. Pero como era gratuito porque lo trajo la embajada de Japón por un tema cultural que ellos tenían, pues lógicamente el impacto no fue muy alto. De hecho, fue poca gente supo al fin de cuentas. Y además aquí tras de eso el tema de Mazinger era instrumental, entonces nadie vivió con eso. Si trajéramos, no sé, el Mike que canta, el de Dragon Ball, el Hachala, Hachala, pero aunque sea japonés, porque lamentablemente ya se nos murió el latino, ¿verdad? Dragon Ball es una franquicia que reúne a dos, tres generaciones y sigue todavía muy en auge. Sin embargo, no es suficiente. Es como pensar en algo un poco más masivo, ¿verdad? Y ahí está la parte compleja. Y si lo enfocamos en solo algo, solo Transformer es difícil. Yo le doy una idea y ojalá alguien lo pueda utilizar, pero vea, algo tan sencillo, vea, ¿cómo se lo puede vender a alguna empresa? Yo tengo esa idea de esto se lo puede vender fácilmente a la cooperativa más grande de este país. Que usted decía, ¿cómo lo podemos relacionar en un nicho donde son varias series, varias generaciones que han crecido con diferentes cosas? ¿Cómo usted puede agarrar una empresa, involucrar un proyecto de estos? Algo tan sencillo, usted le llega a esta cooperativa, usted le dice, vamos a pasar un anuncio televisivo donde esté un niño ochentero viendo el televisor, viendo su serie favorita, consumiendo un producto de su época, que estuvo en ese momento, como un brico, digamos. No quiero decir la cooperativa, pero usted relaciona el brico, yo me tomaba los bricos cuando yo estaba viendo tal serie. En los noventas. Yo estaba viendo otra serie y estaba consumiendo este otro producto de la misma cooperativa. Entonces, usted la va vendiendo eso, que al parecer de las décadas, como la cooperativa siempre ha estado en parte de la infancia, las personas y cómo se relaciona un poco, disfrutando con los shows televisivos. Y usted le dice un eslogan, algo atractivo, como siempre hemos estado con usted o algo así. Y que al final, en el evento, o ya sea a nivel de ese trimestre, saquen los productos con los empaques, con los dibujos. De cada serie. Entonces usted le dice, ¿cómo va a ser retroactivo? Bueno, la gente te va a comprar por el empaque, como así sucedió con la Coca-Cola, cuando vendía con los, ¿cómo se llama? Los dibujos de los Avengers en las latas y cosillas así. Entonces, sí. Son ideas de ustedes, de ¿cómo puedo yo involucrar la empresa privada en mi proyecto? ¿Cómo la puedo hacer atractiva? Y entonces, aquí está. El asunto es poder llegar a la persona correcta y mostrarle todo el proyecto, todo el plan, ¿verdad? De hecho, qué bueno ese ejemplo, porque nos acordamos que un ejemplo claro fue lo que pasó con Pepsi, con las Pepsi Card, ¿se acuerdan? Eso fue un impacto enorme, de hecho, todo el mundo se acuerda de eso. Ahora que ya estamos viejos, nos acordamos de eso. Pero pregunto, ¿tomamos Pepsi? Qué difícil, ¿verdad? Porque ya la Pepsi, yo me atrevo a decir que de todos los que estamos acá, sin conocerlos, que ninguno tomamos Pepsi, a no ser que de vez en cuando, porque no hay otra opción, pero si queremos gaseosa, vamos a buscar la Coca, creo, me puedo equivocar, correcto. Pero es que, vean qué la difícil. La salsa parrilla, weón. ¿Ah? La salsa parrilla. Con leche condensada. La esa, Big Moon, es una bomba de azúcar, weón. Bicola. Qué complejo, bueno, digamos, claro. Y digamos, empresas, por ejemplo, en la cooperativa que yo trabajé era financiera, de servicios, en este caso esto es más complicado, todavía una de productos, una productora, como decir la productora leche, que no queremos decir nombres, pero ya sabemos de cuál hablamos, ¿verdad? Que ustedes tuvieron un acercamiento, qué triste, yo quisiera que volvieran a sacar el bendito álbum, ¿verdad? Un exacto, relanzamiento, man. Pero bueno, no, es más fácil que lo vuelva a sacar, yo creo que Panini,
o esta gente, oye, yo no sé quién es, pero hay gente aquí que está vendiendo álbumes retro de muy buena calidad, man, que saque el de Transformers, pucha, porque yo creo que ahí uno sí le entra, ¿verdad? Pero la vez anterior, disculpa, Guillermo, la vez anterior, un compañero en la comunidad, creo que fue, sí, le fue en la comunidad, pero ya fue hace como 3 años, ¿sí? Un muchacho estaba vendiendo un álbum de la Auspinus en la comunidad. Yo creo que ya se han vendido varios en la comunidad, de hecho. Ah, pero carísimos, son carísimos ahorita. 50 mil pesos cobraba en ese momento el muchacho, si no mal recuerdo. Que depende mucho de las condiciones, pero hay una gran diferencia entre el Panini y el que vendía esa cooperativa aquí, y es 3 páginas nada más. Justo en el medio de ese álbum se anunciaban los productos de la cooperativa, y al final del álbum había una página adicional que tenía el logo, pero todo lo demás es exactamente el de Panini, que el de Panini sí se puede conseguir, de hecho hay muchos lugares en México que los venden, pero el tico, la versión criolla, es 3 páginas extra de productos. Oye usted. Bueno. Las calcomanías y todo eso, digamos, si usted tiene ahorita el álbum incompleto de la cooperativa, usted puede comprar los stickers en México y ahí lo completa. Ah, oiga. Bueno, vamos a ver. Porque son los mismos. Vamos a decirlo. De hecho, yo les digo, digamos, lo más complicado es hacer el álbumcillo. Los stickers o las calcomanías es más fácil porque uno las monta digitalmente, las lleva a imprimir a un buen lugar. Y quedan parecidas. Ahí el tema de la buena calidad, ¿verdad? Pero ya crear el albumcito con la paginación y se puede hacer, pero es caro, ¿verdad? Ese es el tema, sale caro. Hecho, pero aquí, mucho más barato que comprar uno. Exactamente, aquí les voy a pasar la imagen de ese amigo. Ahí está. Ahí está la imagencita de ese famoso. Pucha, sí, esto sí fue buscado, gente. ¿Qué año salió este álbum? 86, 87, no recuerdo. Oiga, pero tiene los sobrecitos, vea. Ah, sí, no ve. Sí. Y esta es la versión en español, también hay una versión italiana y todo, pero el español lo que dice es los, al menos en la portada. Ahí dice, ¿y el, sí? ¿Y el compa lo está vendiendo todavía o ya no? No, esta es una imagen de la Red Dawn, Guillermo, pero es para... Ah, bueno, ya, perdón. Es que esa colección Valverde, hay alguien acá, creo que se llama, no sé si es el mismo, sí, que se llama, es el mismo. Y él vende cosillas de Toast y así, que... De hecho, tiene dos, ¿qué maneras? En la imagen tiene dos y tiene los sobrecitos. De hecho, esto, compañeros, esto es un santo grial tico. El álbum de los pinos de Transformers. Tal recuerdos, weón. Se me antojó una parejita, weón. Y ahora sí, weón, ¿te acuerdas de aquellos? Que era payasito, parejita, y había otra mamonada que era como una... era como una, ¿cómo se llama? Era como un óvalo, cafecito de chocolate y traía maní. Y ese amor disque a la paleta. Las parejitas todavía se conseguían, al menos hace como 4 años compramos parejitas. Todavía se consiguen las parejitas. Las parejitas, ¿no? Que, después ya uno creció más y la gallito sacó el guarito y la perdición total de todo el mundo. Los Milán y después el guarito. Y después decía uno de esos Milán rellenos de menta. Y uno aquí... pero no tiene picor esto, y eso aquí puta lo que era con los milanes, toda la publicidad aquí, ¿no? Esperemos que si alguien gerente o algo así, de gerencia de la Dos Pinos esté, o la gallito aquí, y ahí pues, que pase ahí, Checho, si quieres pásate el número cuenta tuyo y ahí. No, la que más se puede involucrar en este país es esa cooperativa, y hay muchas formas de involucrarla, se puede vender. Pero es que ya ellos tienen otro enfoque ahorita. Ahí tal vez Pack Cromatic puede ser el que esté de acuerdo, pero eso habría que hacer un convenio, escuchen bien, gente, habría que hacer un convenio con Hasbro, escuchen bien, y hacer, o sea, una reunión entre Hasbro, nosotros, o el que organiza, pues, y el banco. Bueno, mira, sí, ¿qué vamos a hacer? Y esto, pues, ¿qué, como dice don Guillermo, ¿qué me propone? ¿Cómo me vende usted esto? ¿Qué nos beneficia a nosotros? También se me ocurría, por ejemplo, un famoso youtuber, traerlo aquí, conocido de todos, un famoso youtuber, ¿verdad? ¿Y qué me ofrece? Y no, te ofrezco la publicidad, de aquí nadie va a compartir nada, va a ser propio tuyo tu canal. Vas a monetizar esta experiencia en Costa Rica y vos verás, ¿no?
Eso sí, te patrocinamos aquí en los viáticos, por poner un ejemplo, ahí no gastamos casi nada, por poner un ejemplo, ¿verdad? Pero hey, como dice también Checho, tiene que ser algo muy grande, muy vistoso para ¿cómo se llama? Para poderlo vender. Últimamente, cuando ponemos a Don Ronnie en un stand, man, con todas las figuras de Don Ronnie, ah, Don Ronnie, mándese ahí. ¿Quién es Don Ronnie? No pregunte, nada más vean las figuras, nada más ahí. Sí, weón. Sí, es que se compró. Y ahora también, como dice Don Guillermo, lo de la pandemia, sí, la pandemia definitivamente complicado. ¿Por qué no me sale un McDaniel Backup Prime aquí? ¿Qué pasó? Yo creo que algo le pasó a McDaniel, ¿verdad? Sí, es que esta vaina aquí manda 4, ajá, 4, aquí. Sí, creo que se fue. Aquí Guillermo, estamos. Guillermo, ese Optimus que tenés, ese ya vengo, muchachos, ¿no? El de acá. Ajá, ese ¿cuál Optimus es? Este es el MP01, la versión. Universal. La versión. La del 25 aniversario. Ah. Ah, qué bonito. Sí, solo que yo le puse estas muflillas ahí como para hacerlas más grandes, pero uh-huh. En realidad es un pedacito de sí. ¿Cómo llama? Metal que se le quita, ¿ves? Ah, el bien original con las chiquitillas. Sí, como este, como el G1 que trae estas chiquititillas, así. Ah, sí, no, para mí este es, o sea, obviamente el MP4, el MP44 es el mejor, ¿verdad? En muchas cosas. Sí. Pero este bichito, yo no le, la verdad no tiene nada que envidiarle, man. De hecho, ahorita está sin batería, pero se le abre igual el pechillo, claro, se le levanta igual acá y tiene la Matrix también. Pero, ¿verdad que la escala? Viendo, o sea, pero la escala de ese es una escala más grande, no es una escala MP. Es más grande. Lo que sucedió fue que es el primer masterpiece que tuvimos. Y entonces no está definido qué escala iban a hacer. Y estaba planeado solo para sacar dos figuras, el Megatron y el Optimus, y vámonos. Pero fue tanto el boom que la gente dijo, no, sigamos con los Masterpiece, hagamos, denos más personas. Entonces dijeron, bueno, sigamos. Y a cierto punto dijeron, no, esto no es rentable, son demasiado grandes, costosos. Ese tiene mucho metal, el MP01. Pero ellos dijeron, no, vamos a reiniciar, vamos a empezar a hacerlo de esta escala en adelante. Entonces la que ya está más establecida, pero los originales sí son mucho más grandes, más pesados, tienen luces, que lo sí. Que yo recuerdo, los Masterpiece modernos no tienen luces. Que yo no, recuerdo, nada, no. De hecho no. No. Este yo, me encanta por eso. ¿Quiere decir que los Masterpiece originales, o los que intentaron hacer Masterpiece originales, eran oversize? O sea, de comparados con los nuevos Masterpiece, la escala como tal era más grande entonces. Qué vacilón, y yo le doy la razón a Guillermo, para mí ese es el Optimus. Y sí, ahí tengo el MP10, ahí tengo el MP44, y yo sinceramente yo sigo casado con el MP01 porque tiene la forma cuadrada con que la que yo recuerdo que así era en la serie, la apariencia sí. Es muy bonita, es un material muy muy bueno, es muy sólido, ah, pesado, tiene gimmicks. La pantallita en el brazo y todo, ¿no? Es que todo. Ah, los detallitos como esto. Los sí. Botoncitos que tiene ahí como para que se comunique. O sea, todos esos detallitos, yo sigo casado con él. De hecho, él tiene. Ya atrás... regresó McDaniel. Ah, ese toque de los. Exactamente. Los pistones. Eso es un detallito, o sea. Sí, muy bonito. Usted sabe que si esos detalles lo hubiera tenido el MP10. Hubiera sido un éxito. Ah, sí. Aparte sí, que es un éxito. Una tontera como está... esto que hablaba también. Ah, sí, mira. Sí. Parece que más cachicle, pero no, es que habla. No, pero es increíble, pero esos detalles, como quiera que sea, o sea, uno desearía que las figuras de ahora los tuvieran. Sí. Sinceramente, ¿verdad? Sí. A veces uno paga mucho por una figura. Y no tiene esos pequeños detalles que sí los tenían esas figuras más antiguas. O sea, como el juguete, mira, o sea, que sea de diversión. Exacto. Este es el que yo, bueno, el de Cumbian Bao, la versión de Voyager, que es la réplica más chiquitica del MP10, ¿verdad? Yo lo tengo, bueno, ya no lo tengo, pero, o sea, se lo tengo, pero ya no lo tengo porque lo vendí. El KBB. Sí, vea el tamaño, la diferencia, digamos.
Sí, claro. Sí, sí, sí. O sea, realmente sí se nota bastante. Y me costaron prácticamente lo mismo, en diferente tiempo, pero costaron prácticamente lo mismo. ¿En serio? Qué vacilón. Sí, sí, sí. Entonces, de ahí, obviamente, y este, bueno, y es, este fue que lo mandé a traer incluso, en aquel tiempo que todavía uno se la podía jugar y no salía tan recaro, y me pagó el doble de impuestos, o sea, casi que me costó en impuestos lo mismo que pagué por él en línea, ¿verdad? Este ya lo compré acá años después y costó lo mismo, entonces uno dice, no, definitivamente todo, pues, y los costos cambian, ¿verdad? También. Claro. Pero no, sí, bien. Esta versión es muy, muy bonita. Ay, aquí tengo el cajón de él también, es este. Pero es el cajón también, una versión de Just Toys, es la versión de Just Toys del cajón de ese Optimus. Third Party, ajá. Ajá, los porque... Los primeros third parties que hubieron. De hecho, este cajón fue el comienzo de mi cole G1, bueno, de mi cole Transformers, sin tener la figura, me compré el cajón. Vea la fe, ¿verdad? De hecho, las malas lenguas dicen, yo no lo he confirmado, que ese cajón es el inicio de Fans Toys. Ah, ¿en serio? Bueno, ahí me dicen. Las lenguas dicen que ese es el inicio de Fans Toys. Y algo bonito es que aquí dice que es del 20 aniversario. Ah, mira, sí, dice 20 aniversario, qué bonito. Entonces también me calza porque esta es la figura del 20, no el 25, claro, es del 20. Claro. Te queda perfecto. Obviamente, sí, no trae roller ni nada, pero sí, sí se abre por lo menos también. Sí, pero hace las veces. Es totalmente hueco. No, sí. Las malas lenguas dice que ese fue el primer producto que ellos sacaron otro más, y ya la Joy Stories la cambiaron, la renombraron algo más, y ya empezaron a sacar el Shockwave, que se llama Cloudwave. Versión Masterpiece, y ahí empezaron a hacer toda la historia que tienen hoy en día. Bueno, no lo he confirmado, pero hay mucha gente que sí da por hecho esa historia. Yo la vi una imagen de la historia y sí está de primero. Que cambiaron a Fantoys. Ya ahora van por el, no sé por cuál nombre, ¿verdad? Ya, porque ahora se llama Robot Paradise. Sí, ahora tienen de todo nombre, ¿verdad? Para brincarse ciertos problemillas legales ahí. Sí, para esconderse ahí. O sea, lo que empezó como Just Toys, ¿hoy día qué es? Pasó a ser Fans Toys, luego de Fans Toys hubo otra donde sacaron unos dinos, luego regresó a ser Fans Toys y ahora es el Road Paradise. Ah. Que, y también con Fans Toys, que también siguen sacando productos como llamados como Fans Toys. Entonces no se entiende qué es el desmadre que se tiene ahí, ¿verdad? Con los nombres. Sí. No, pienso que es eso que dice Don Ronnie, que es para irse camuflando ahí con la legalidad. Sí, correcto. Sí, sí, para sobrevivir en el mercado. Mientras los apretan con un nombre, se pasan al otro y van sacando con el otro y después vuelven y... Exacto, exacto. Ahí va. Sí, sí. Qué loco, sí. Sí, sí, sí. Cuando los van a mandar, dicen, no, es que ese no somos nosotros. Ya nosotros no, ya llamamos nosotros... Y cuando lo vuelven a demandar, dice, no, ya regresamos al anterior. Y ahí van. Una cosa así. Los chinos sí, que son muy creativos para eso. Hasta para eso son cargas, ¿eh? Qué rajado, sí. Pero eso, increíble. Es un figurón, el MP01 y el 4 son un figurón. Sí. Yo sigo enamorado. Y... Bueno, quiero compartirles ya que me llegó este año, ¿verdad? Que vieras qué bonito es, o sea, ya cuando uno lo tiene en así en vivo. ¿Ese cuál es? El Winston, ¿cómo se llama? El Grimson Wings. Ya regreso, chicos. Ese es el de Transformation Space. Sí, lo transformé y vieras que, claro, la transformación es un huevo, pero es demasiado lindo, o sea, es súper compacto, la pintura que trae, porque la mayoría es como pintado, lindísimo. Queda más limpio por debajo, ¿verdad? Queda mucho más limpio, no tiene lo que tiene aquí el Takara trae una barra aquí, que es propiamente como para posarlo en un stand que trae o algo así, ¿verdad? Este no, ¿verdad? Trae las llantitas y todo. Me gusta mucho el tema de los misiles que se transforman en, ellos se hacen largos para el robot y se transforman y se hacen cortos para este. Pero no. Pero esa es mi nueva adquisición este año que me llegó. Yo sigo pensando que Deformation Space fue la revelación del 2021.
porque el producto está muy de buena calidad. Muy bien, y les he dado por la cabeza atacar. Es un mae que es súper compacto y en robot también. El robot se siente súper compacto. Hay que tener cierto cuidado, sí, para transformarlo. Ahora, como les digo, la transformación es bien, bien compleja. Hay que transformarlo con cuidado, eso sí, porque hay unas piezas que pasan, si usted no los cuida bien, podría rayar la pintura que trae, ¿verdad? Entonces ahí sí, hay que tener mucho cuidado. A mí no se me ha rayado, yo lo transformé de lo más bien. Sí duré, porque es una transformación bien compleja comparada al famoso Thomas, que también lo he transformado. Ha sido una transformación, digamos que en esa escala de complejidad, pero vale la pena, vale la pena. Muy figura bonito. Revelación, esa fue figura revelación de 2021. Vieras, lástima que no tengo un modo robot, porque vieras qué lindo es el modo robot. Es increíble. Cómprese otro. Uno en robot, uno transformado y uno en caja. Ya sé, voy a pasarle. Ah, bueno, solo que los pase. Ah, no, pero no las puedo pasar, ¿verdad? Y al chat. No se pueden pasar, ¿verdad? Pásale ahí por la comunidad. Este transforma otra cosa, güey. Todas las mañanas, güey. Puta. Sí. No, eso es muy buena pieza. Le voy a ser franco, con los MP11, en su momento cuando salieron, llegó todo como locura, pero estas nuevas versiones de los Seekers, sinceramente, sí, es que son como sacadas de la faula legalmente. Muy buenas piezas. Y de esa versión que tiene de Don Ronnie, ya está, yo creo que ya salió Tom de Cracker y ahorita sacan Skywarp y ya tienen. Es que lo mismo que hablábamos un día esto por la comunidad, que Jay, cada vez vamos exigiendo más y todo tiene que ir evolucionando. ¿Eh? Ya el Skyward ya salió. De hecho, ya tengo uno en camino. Pero yo estoy a la expectativa de que otros proyectos saque de Formation Space, porque la sensación que dio a estos primeros tres fue muy alta. Sí, claro. Y a un precio muy accesible, ¿verdad? Tampoco es como los fans de que ese montón de plata. No, pues te lo dieron baratico y bonito. Y por la calidad, por la calidad de plástico que trae, usted no dice, usted no dice que por el precio que usted pagó, la calidad del plástico que trae es increíble, o sea, es muy, 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 muy detallado. Sí, plástico de primera. Plástico de primera, sí. Bueno, ya yo le pegué ahí los stickers, pero no sé si ahí se aprecia, pero miras el grabado que trae del jet como tal, muy, 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 pero muy lindo. Sí, lindísima. Todos esos sí que están lindísimos. Lastimosamente Takara, y los sacó caros, bien caros, ¿verdad? Pero bueno, esta cara. A ver, eso se lo iba a preguntar, Ronnie, ¿se le abre la cabina? Sí, cuesta un huevo abrirla, pero ¿Cuál la rompe? No, espérense, por aquí tengo un chuchito que me hice aquí, de plástico para este tipo para, de cosas. Para esos casos. Y es que el asunto, gente, es que bombardearon, o sea, sacaron al Songway nuevo, sacaron estos Seekers nuevos, ahora van a venir seguramente los Conjet también. Sí. Yes, un relajo, un desmadre. Sí, no, qué lindo. Qué lindo, vea. Ahí está, vea el asientito. Y el asiento no es así cualquier cosilla, no, tiene su figurita de como hombreras. Sí, tiene su figurita de asiento y ahí trae una especie de controlcillos ahí. No, sí, está bien, 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 bien bonito, la verdad. A mí yo vi varios, antes de adquirir la pieza, vi varios reviews y yo estaba indeciso, sinceramente, porque yo no sé. Y se encuentra de todo, ¿verdad? O sea, usted puede ver un review que le dice que es una cochinada. Y puede encontrar otros donde le dice, no, esta pieza sí, ¿verdad? Entonces uno se queda en esos, pero ya a la hora que me llegó, o sea, súper contento y, o sea, tiene su peso también, ¿verdad? O sea, una review como le pasó a Randall con el 44 y el chino. ¿Qué hijo de puta? ¿Te acuerdas, man? ¿Qué yo más bravo, man? ¿Qué yo más? El chino, ¿cómo es? Desajustó la figura, le aflojó todos los tornillos y le hacía así hasta que las patillas parecía que le habían puesto unas patillas de madera, se hacía para acá y yo, ¿qué chino más? Digo, pero eso es para otra ocasión, man. Ya me voy, gente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y más bien yo entré para que ahí está. No, estamos hablando, muchachos, de pura vida.
Pórtese bien, ahí queda con Alistair Screen, pero yo creo que Alistair Screen ahorita tiene que jalar porque tiene evento. Ya, ¿no? Yo creo que Alex ya tiene que hacer programa ya. También. Está bien. Nos hablamos, gente. Un abrazo a todos. Calidad, como siempre. Bueno. Un placer. Bueno, gracias. Saludarlos. Partir un rato. Pura vida. Pura vida. Bueno, McDaniel, bueno, Sergio y Guillermo. Ahí estamos hablando. Vamos despidiendo porque Alex tiene que hacer el otro programa y. No, no, lo que estábamos hablando es de ver si volvemos a retomar esta vara cuando menos una vez por semana para vacilar claro, un rato. Y que está abierto al público, ¿verdad? A todos. Quien quiera unirse, ahí nada más le da clic al link y se junta. Esa es la idea, para ir uniendo la comunidad otra vez. Exactamente, sí, los que se quieran unir, ahí se pasa el link nada más. Sí, tal vez ahí solo vamos como recomendación. Solo como recomendación, man Daniel, sería bueno hacer un listado, digamos, de temas para cada vez que nos reunamos, digamos que... Sí. Como llevar una especie de, no que sea tan formal como un discurso, pero sí un pero medio bosqueo. Una que línea. Vaya dando la guía de lo que se va a ir tratando en el día, ¿verdad? Puede ser que ahí, salga ahí, pero... Por eso, pero la idea es esa, de siempre que se vayan uniendo... 3, 4, 5, 6, 7, si se puede, claro. Para tener una conversación un poco más amena. Claro, buenísimo. Ahí estamos. Pura vida, sí. Más bien, gracias, muchas gracias, señor, por acompañarnos. Estamos hablando. Pura vida, pura vida. Hasta luego. Ya, gracias. Buenas noches. Gustavo Vargas, ahí que nos mandó un saludo también. Sí. Copilla mío, ¿eh? Y gracias a Alex por ayudarnos con la plataforma. Sí, Alex, muchas gracias. Muchaña, con mucho gusto. Ah, ya llegó Alex. Bueno, Alex, gracias. Cuídense, gusto, caballeros. Luego. Detrás de cámara. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ok.